Saludos, es jueves 5 de marzo, desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza un día más El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 5 de marzo y jueves, primer jueves de este tercer mes en el que vamos a despedir al invierno, si es que lo tuvimos. Exactamente dice el calendario oficial que nos quedarían 16 días para despedir esto que han llamado invierno oficialmente. Con lo cual, si les parece, vamos a ver lo primero. Nos interesamos por la previsión meteorológica para las próximas horas y veremos si lo que toca hoy es invierno o sigue sin serlo. Previsión, por favor. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos, más probables a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 19 grados de máxima y los 11 grados de mínima. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con chubascos débiles y dispersos en el interior y en el estrecho. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 19 grados de máxima y los 8 grados de mínima, que registrará Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables y de poniente, con intervalos de fuertes en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Ya ven cómo viene el tiempo. Parece que la inestabilidad vuelve hoy, con lo cual si van a moverse por la provincia, como han podido comprobar en algunas localidades, riesgo de alguna lluvia. Ojo con el paraguas y con el chubasquero. Eso en cuanto a la meteorología. En cuanto a la información general, nos asomamos ya a nuestro kiosco virtual para conocer las principales portadas de los periódicos. Repaso que comenzamos ya por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz, Momo Mbaye, nunca firmé un contrato con el Watford. Es falso, el futbolista asegura que llegó libre al Cádiz y que no ha estado en el Reino Unido. El club insiste en que la sanción de la FIFA es injusta y exigirá responsabilidades. Habrá fichajes en verano si logra la suspensión cautelar. La fotografía de portada para la protesta ayer en favor de la educación pública dice un enfrentamiento ideológico. La Junta afronta su primera huelga política en el conflicto de la educación. Y también destacado titular de portada de Diario de Cádiz, un segundo muerto en el País Vasco eleva la preocupación por el coronavirus. El Obispado de Cádiz no plantea por ahora medidas de prevención ante el virus. Y también leemos en la portada de Diario de Cádiz que el PSOE acusa a Kichi de fiar su mayoría a un tránsfuga de derecha. Subraya su defensa de la memoria histórica antes de que él entrara en política. Y por último, destacamos el titular, nuevo paso para el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de La Voz de Cádiz. En apertura dice La Voz de Cádiz que los trabajadores de Airbus inician las movilizaciones contra los despidos. La plantilla comunica que no habrá más prolongación de jornadas ni trabajos en sábados y festivos. Y la fotografía de portada para la protesta ayer en defensa de la enseñanza pública frente a la sede de gobernación de la Junta de Andalucía, dice el titular, escaso seguimiento de la huelga de educación. Y en cuanto a memoria histórica, destaca la portada de La Voz de Cádiz, dice el entrecomillado, el alcalde de Cádiz no debe tener la conciencia tranquila, no para de darme largas. Lo dice el hijo de José María Pemán, que dice, pide a Kichi que reconsidere la decisión de retirar el busto. Y por último, destacado titular igualmente de portada de La Voz, terremoto en el Cádiz tras la sanción de la FIFA. El duro castigo impuesto al club, que no podrá fichar hasta dentro de un año, vuelve a evidenciar el eterno enfrentamiento entre Pina y Vizcaíno. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de Viva Cádiz con un entrecomillado en la apertura. Dice, un día histórico para Cádiz, inauguración del Centro de Alta Tolerancia Fermín Salvochea para avanzar en la inclusión social de las personas sin hogar. Dice el alcalde, es un día histórico para la ciudad porque Cádiz es desde hoy una ciudad más inclusiva. Entre los objetivos, en las instalaciones se van a realizar talleres y cursos de formación. Cuenta con comedor, zona de lavandería, zona de duchas y aseos, taller y despachos. La fotografía para ilustrar la portada de Viva Cádiz elegida, la de la concentración frente
a la sede de la Junta de Andalucía en Plaza de España, dice, una huelga con dos versiones. Los organizadores de la huelga en defensa de la escuela pública califican de éxito la convocatoria, mientras desde la Junta hablan de escaso seguimiento. Y también destacado titular en la portada del Viva Cádiz, dice, en cuanto a fiestas, un carnaval, referencia de libertad, balance muy positivo del ayuntamiento. Por último, con fotografía del concejal Vila, dice, sintonía, un acuerdo que dará viabilidad al proyecto de la Ciudad de la Justicia. Pasamos página, nos asomamos ya a los periódicos de tirada nacional, comenzando por El País, que abre con el siguiente titular. Italia cierra universidades y colegios por el coronavirus. La medida estará en vigor en todo el país hasta el 15 de marzo. Aquí en España, cuenta El País, 3 niños infectados y segunda víctima mortal en España. Los hospitales de Madrid restringen los movimientos de los médicos. Y dice además que los empresarios acusan a Trabajo de generar alerta y confusión. Y la fotografía de portada para el candidato a las próximas presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden, dice, renace en el supermartes. En clave de política nacional, cuenta El País que RC exige a Torra que aclare si apoya la mesa de diálogo. Interrogado en el Parlamento catalán, el presidente responde que su objetivo es negociar una fecha para el referéndum. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del Mundo. Titular de apertura, el gobierno facilita el cierre de empresas por el riesgo de contagio. Trabajo hace pública una guía en la que insta a paralizar toda actividad laboral ante posibles infecciones por coronavirus. La COE responde que el ministerio comete un grave error porque genera alerta y la UGT critica que la guía se haya improvisado. El gobierno italiano cierra todos los colegios y universidades hasta el próximo 15 de marzo. Y la fotografía de portada alude al siguiente titular, a balazos con los refugiados en la frontera de la Unión Europea. Un migrante muere y 5 son heridos mientras el ejército griego refuerza su presencia en la zona. Y precisamente la fotografía de un grupo de refugiados trasladando a un compañero herido por los disparos en la frontera entre Turquía y Grecia. Cuenta El Mundo en cuanto a política que Podemos arrecia la crítica a Calvo al sentarse respaldado por Sánchez. Pasamos página, vamos ya por la portada de ABC con fotografía del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ayer asistiendo a una conferencia en la universidad. Dice, Iglesias pierde su sitio. El PSOE ve en el miedo a que Podemos quede arrinconado en el gobierno la causa de sus ataques tras el fiasco de la ley del sí es sí y los choques con exteriores, agricultura e interior. Y se acompaña además, dice, fuera vende obreros. Radicales de izquierdas hicieron recordar al vicepresidente los tiempos en los que lideraba los escraches contra los políticos. Y por último nos asomamos a la portada de La Razón. La Razón abre con el siguiente titular. Las empresas tendrán que cerrar si hay riesgo de coronavirus. El gobierno descarta clausurar colegios y prohibir grandes actos, pero pide parar la actividad laboral para frenar la epidemia. Además añade La Razón, 3 niños infectados en España. No querían hacer la prueba a mi hija. En Italia cierran universidades y escuelas para contener el brote, dice La Razón. Y la fotografía de portada para, dicen, escracheador, escracheado. Ultras de izquierdas gritan, vende obreros a Iglesias en la universidad. Y por último, el destacado titular de La Razón, dice, Génova rectifica a Álvarez de Toledo. No estuvo acertada tras el ataque a La Sexta y su desmarque de la marcha del 8M. Pues hasta aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos a continuación a hacer nuestro habitual repaso por las principales informaciones ofrecidas en Noticias Cádiz, comenzando por asomarnos al seguimiento que tuvo ayer la huelga en favor de la enseñanza pública. El grito unánime de unas 3.000 personas ha recorrido las calles del centro de la ciudad en rechazo del nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía. Se trata de la escuela pública cuyos representantes consideran que este decreto es una medida de privatización de los servicios públicos. Tener una idea de cómo tiene que ser la sociedad española evidentemente es ideológico y nosotros tenemos una ideología que es por los de servicios públicos, porque todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades, y eso es justo lo contrario de lo que Imbroda está pretendiendo con este decreto. Por supuesto que es una huelga ideológica, como todas las huelgas. Según entienden los sindicatos de enseñanza, existe una discriminación positiva de esta nueva norma sobre los centros concertados al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, algo que, según han explicado, abre la puerta para la supresión de unidades públicas y, como consecuencia, del personal docente.
Este decreto privilegia la enseñanza concertada y a costa de la pública. La enseñanza concertada tiene un blindaje especial en el que no pierde unidades y se está aprovechando la baja de la natalidad, para precisamente ir cerrando plazas de la pública para privilegiar a la enseñanza concertada. Para los sindicatos docentes, la administración pública no está poniendo en valor la educación en los centros públicos, el trabajo del profesorado, los recursos dedicados a la atención a la diversidad y a la innovación educativa. Lanzarle un mensaje a los padres para que sepan que el profesorado de la enseñanza pública es el mejor preparado, el que ha accedido a su puesto de trabajo con unos criterios de transparencia y unos criterios objetivos, no como ocurre en otras enseñanzas. Por otro lado, y en un contexto de descenso de la natalidad, estos colectivos consideran que lejos de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y recursos de la escuela pública, para mejorar su calidad, la administración andaluza prioriza, a su entender, la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública en pro de la concertada. También los sindicatos han asegurado que este decreto no es fruto del consenso de la comunidad educativa y por todo ello han exigido la retirada de este texto normativo y que la Consejería de Educación no elimine más unidades en los centros públicos. Y estas movilizaciones en favor de la defensa de la enseñanza pública se producen precisamente mientras se abre el proceso de escolarización para el próximo curso 2021, un curso en el que se ofertarán más de 186.000 plazas para el segundo ciclo infantil, primaria, ESO, bachillerato y también educación especial. En este mes de marzo se ha puesto en marcha el proceso de solicitudes de admisión para la escolarización para el curso 2020-2021. Son 522 los centros sostenidos con fondos públicos en la provincia de Cádiz en las enseñanzas de infantil, primaria, educación especial, secundaria y bachillerato. Se trata de la puesta en marcha del nuevo decreto de escolarización aprobado por la Junta de Andalucía y por el que el alumnado se incorpora por primera vez tanto a los centros públicos como a los concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Serían 186.125 las plazas ofertadas tanto públicas como privadas para la provincia de Cádiz. Este nuevo decreto de escolarización que regula la admisión del alumnado incorpora varias novedades, como la libre elección de centros por parte de las familias. En todas aquellas zonas, aquellos municipios que hay concertadas, que solamente son 19 de los 45, o sea que no es que estemos aquí, o sea, en 19 municipios que hay concertadas, pues en todas las zonas educativas, el padre que esté en una zona educativa en la cual no había un centro concertado, pues bueno, va a poder acceder a un centro concertado que esté más cercano a su zona con la máxima puntuación que el resto, con 14 puntos. Pero no significa que vayamos a aumentar el concierto ni vayamos a aumentar la concertada, simplemente que ese padre que vivía en una zona alejada de un centro concertado pues va a tener los 14 puntos como el que viviese al lado. Otro de los cambios introducidos en este decreto se refiere a la transparencia en el procedimiento, haciéndolo más accesible. También esta normativa favorece la escolarización entre hermanos en un mismo centro docente en cuanto a los criterios de admisión. También se aumentan los servicios complementarios en 12 centros, así como el aula matinal. Damos un salto a continuación a Zona Franca para interesarnos por uno de los más novedosos e interesantes proyectos impulsados por el recinto fiscal para el impulso empresarial. Les hablamos de la zona base, que cuenta ya con 2,5 millones de fondos FEDES para impulsar esta iniciativa, consistente en convertir las antiguas parcelas de Ibérica Haga en un centro de innovación tecnológica. Destacada inversión para uno de los proyectos estrella de Zona Franca en Cádiz. Los fondos europeos FEDER, gestionados por la Fundación INCIDE, ha concedido 2,5 millones de euros al desarrollo de la antigua parcela de Ibérica Haga en el polígono exterior. Este montante supone el 80% de financiación del proyecto Zona Base, que convertirá estos terrenos en un centro de innovación y expansión tecnológica. La delegada del Estado de Zona Franca y la directora de los proyectos FEDER de la Fundación INCIDE, Natalia Vázquez, han explicado los detalles de este proyecto, que supone la primera incubadora innovadora dedicada al sector de la economía azul. Es un proyecto pionero, inexistente en Andalucía, y nos va a permitir dar continuidad a otras iniciativas desarrolladas, como por ejemplo la Fundación CEIMAR o el Centro de Transferencia Tecnológica del Olivillo. La intención es exprimir al máximo los recursos a nuestro alcance, aprovechar
los recursos que nos ofrece nuestro entorno. La representante de la Fundación Incide ha anunciado que la actuación permitirá instalar una incubadora de alta tecnología. Según ha explicado, se trata de una herramienta que permite crear un ecosistema de apoyo entre instituciones y empresas para compartir sinergias y asesoramiento. ¿Cuál es el valor diferencial de las incubadoras de alta tecnología? Que cuando una empresa se instala aquí, tiene acceso a una tecnología que no tiene en el mercado y además recibe la transferencia de los tecnólogos que le enseñan cómo utilizar esas herramientas o qué últimos avances hay tecnológicos que se han desarrollado a nivel internacional y cómo los puede aplicar en su idea, en su empresa. Y en paralelo, también pasaría lo mismo con investigadores. La subvención supone el primer hito para el definitivo desarrollo de estos terrenos de Ibericaaga y su transformación en el proyecto Zona Base. Y de las novedades en cuanto a nuevos equipamientos para futuros empresarios o emprendedores en Zona Franca, a novedades en cuanto a equipamientos en servicios sociales, que ayer se inauguró el nuevo espacio, nuevo centro Fermín Salvochea, el nuevo espacio municipal para la atención de las personas sin hogar. Contará con talleres, con formación, con estancia, con duchas y con comidas también. Un centro vivo para estar y recibir apoyo, acompañamiento, cuidados y formación. Un espacio de comunidad, según el alcalde de Cádiz. José María González ha puesto en servicio el nuevo centro de alta tolerancia Fermín Salvochea para las personas sin hogar. Y poner en el centro a las personas, hacer política por y para las personas. Esto es un sitio vivo, aquí va a haber talleres de formación, va a haber espacio para la formación y para el aprendizaje, para el crecimiento y para intentar sacar definitivamente de la calle pues a las personas que de alguna manera quieran hacerlo. Las personas que estáis viendo detrás mía, además de gerenciar, de llevar este centro diariamente, van a constituir un equipo de calle, un equipo de intervención directa. El centro, situado en unas instalaciones municipales en el Campo del Sur, pondrá a disposición de los usuarios, además de la estancia, talleres y cursos formativos para su inclusión social. Su puesta en marcha ha sido gestionada por la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Manolito Santander, con ese humor medio de niño, medio de gran filósofo, sabiendo que yo era un sin techo y que le caía muy bien, me decía: si yo creo que todos los pobres de España se tenían que venir a vivir acá. Si aquí estamos todos más tiesos que la mojama, aquí os confundís con la población. Este espacio será administrado por la Fundación Atenea tras la realización de un proceso de adjudicación. Una organización social sin ánimo de lucro creada en 1985 con la misión de garantizar los derechos y mejorar la vida de las personas en situación de riesgo de exclusión. Es el resultado del trabajo de Fundación Atenea, pero también y sobre todo de un ayuntamiento comprometido socialmente, que ha sido capaz de poner a disposición de este proyecto unos recursos que Fundación Atenea no hubiera podido soñar. Las instalaciones del Centro Municipal Fermín Salvochea cuentan en la planta baja con una zona de recepción, sala de estar con comedor, un office, lavandería, duchas y aseos, además de un taller y despachos. El piso superior dispone de una sala de reuniones y otro despacho para la atención de los usuarios. Pues hablamos del último rescate de migrantes en nuestras costas. En concreto, se ha producido gracias al buque de salvamento marítimo que ha rescatado a 14 migrantes que viajaban en una patera cuando llegaban a las costas frente al Cabo de Roche. Un total de 14 migrantes de origen magrebí han llegado durante la mañana de este martes a Puerto América a bordo de una patera que ha sido remolcada por una embarcación de salvamento marítimo. La embarcación fue avistada a la altura de Cabo Roche una vez recibido el aviso realizado por el pesquero Nuevo Amanecer, que frenaba por la zona. Los centros de coordinación de salvamento marítimo en Tarifa y Cádiz movilizaron al Salvamar Suail, que ha recogido a este grupo de inmigrantes y los ha trasladado a Puerto América, donde llegaron a mediodía en buen estado de salud. Fuentes de Cruz Roja han detallado que los inmigrantes, 13 hombres y una mujer, todos de origen magrebí, se encontraban en buen estado y no precisaron de asistencia sanitaria, salvo uno de ellos, que fue trasladado a un centro sanitario por una lesión en un dedo. Y seguimos hablándoles de movimientos migratorios y precisamente en recuerdo de las víctimas de estos movimientos migratorios nació la Cruz de Lampedusa, nació a petición del Papa Francisco y el próximo lunes la podremos ver en Cádiz. La tragedia de la inmigración ilegal se hizo aún más visible. En la costa de Lampedusa, una barcaza naufragaba, dejando 366 muertos, entre ellos más de medio centenar de niños.
un hecho que conmocionó al mundo. Una tragedia que desde la Iglesia Católica no quería que cayese en el olvido. Por eso el Papa Francisco, tras oficiar la misa funeral, mandó construir con la madera de esa barcaza una cruz que recorrería el mundo para recordar el drama de la inmigración. Una cruz, la de Lampedusa, que el próximo lunes llega a la diócesis de Cádiz. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde se podrá ver de cerca en el Colegio de las Esclavas. Y a las 7 de la tarde presidirá un vía crucis desde la Iglesia de Santo Domingo, leyendo la primera estación el obispo de la diócesis, Rafael Zornoza. La cruz pasará por la Plaza de las Canastas, la Plaza de Fray Félix, la Cruz Verde, la Iglesia de La Palma, San Lorenzo y San Antonio y San Pablo. Irá hasta el Monasterio de la Piedad, a la Parroquia del Rosario y terminará el rezo piadoso en la Iglesia de San Francisco. El martes, la Cruz de Lampedusa estará en el Colegio de San Felipe Neri y por la tarde visitará las parroquias de San Servando y San Germán y Santa Ana. El miércoles 11 viajará a Vejer y a Barbate, el próximo jueves a Conil. El viernes 13 de marzo a La Línea y a Tarifa, y el sábado y el domingo estará en Algeciras antes de viajar hasta Almería. Todos los actos han sido organizados por el secretario diocesano de Migraciones, que durante todo el año trabaja por y para los inmigrantes. Y nos asomamos a continuación al resultado de este pasado Carnaval 2020 recién finalizado. Desde el Ayuntamiento se felicitan por el éxito de la realización de este Carnaval, tanto por el concurso, por la programación y también por la ausencia de incidentes de significación. Desde el Ayuntamiento han trasladado su satisfacción por el transcurso del Carnaval 2020 que acaba de terminar. La concejala de Cultura y Fiestas ha destacado la labor de todos los profesionales implicados en la programación, desde la limpieza, medio ambiente, seguridad, mujer, Onda Cádiz y el personal de la propia Delegación de Fiestas. Según ha resaltado, el carnaval ha sido un referente de libertad y disfrute desde el arranque del concurso hasta el último de los actos en la calle. Destaca Lola Cazalilla la gran afluencia de público para escuchar coplas, entablaos y circuitos, la multitudinaria asistencia a los conciertos en San Antonio o la programación diseñada para el Día de Andalucía. Como única nota negativa, el carrusel de Segunda Aguada, que no suscitó mucho interés en la fecha seleccionada. Valora la concejala el crecimiento de la fiesta en condiciones accesibles, con la novedad de la disposición de zonas para personas con movilidad reducida en escenarios y tablaos. En términos positivos, también el trabajo de la Delegación de Medio Ambiente por su labor en la recogida de residuos y limpieza viaria. En el área de feminismos, la concejala Lorena Garrón ha realizado un balance positivo de la campaña No es No para la concienciación sobre igualdad y por el rechazo de comportamientos machistas durante el Carnaval 2020. Muchos bares del centro se han sumado, muchos comercios locales se han sumado, así como el servicio de la limpieza, los taxistas, conductores de autobuses y muchísimas agrupaciones ilegales y también concursantes del COAC que se han sumado a la campaña. Y la verdad es que bueno, este año ha habido un número bastante grande de personas de la sociedad gaditana que se han sumado a la campaña. No ha habido incidentes en este sentido. En el ámbito de seguridad, desde el Ayuntamiento han destacado que pese a la afluencia de público y la aglomeración de personas en la calle, no se han registrado incidentes de gravedad. Durante la semana de carnaval, 1.100 autobuses han llegado a la ciudad desde otras localidades. Satisfacción por el balance que arroja este Carnaval 2020 del Ayuntamiento y satisfacción también para los comerciantes del casco antiguo, en concreto para la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, que se felicita por la gran afluencia y también la repercusión que ha tenido para la hostelería. Nos lo cuenta mejor Carmen Mas. Cádiz Centro Comercial Abierto ha valorado positivamente la afluencia de personas durante el Carnaval de Cádiz 2020. Según datos registrados, en 5 máquinas cuenta personas ubicadas en 5 calles y plazas de la ciudad, como son San Francisco, Ancha, Columela, Compañía y en la plaza donde nos encontramos, San Juan de Dios. Concretamente se ha registrado una afluencia total de 429.723 personas entre el 21 de febrero y el 1 de marzo. Estos datos también recogen que han pasado
por las calles durante la fiesta grande de la ciudad un promedio de 42.972 personas cada día, lo que supone un aumento de un 89% respecto al promedio de días de febrero. El domingo de Coros, el día de mayor afluencia, con un total de 59.232 personas registradas en los dispositivos. También desde Cádiz Centro Comercial Abierto han valorado que todo haya transcurrido con total normalidad y de esta forma han valorado muy positivamente también el trabajo realizado tanto por policía local como nacional, así como por los dispositivos de limpieza del Ayuntamiento de Cádiz. De nuestros 5 dispositivos cuenta personas, hemos registrado desde el viernes de la final hasta el domingo segundo de carnaval unas 429.000 personas, una cifra incluso un poco superior, y la verdad que es una afluencia bastante positiva. Es verdad que la campaña de carnaval no tiene un impacto tan directo en el comercio como puede ser Navidades, otras campañas, ¿no?, más comerciales, aunque sí nos alegramos porque beneficia obviamente tremendamente y muy de forma muy contundente a la hostelería, ¿no? Y para abrochar este repaso informativo, nada mejor que hacerlo con el broche de oro al COA 2020, o lo que es lo mismo, la gala del carnaval, en la que se entregaron los antifaces de oro y los premios del concurso. Por segundo año consecutivo, el Gran Teatro Falla fue escenario de la entrega de los premios del COA, para realzar la condecoración de los carnavaleros distinguidos con la máxima distinción de la fiesta. El Patronato del Carnaval decidió celebrar en esta edición la imposición de los antifaces de oro en dicha gala. La ceremonia, conducida por los presentadores de esta casa, Miriam Peralta y Enrique Miranda, se inició con la entrega de los galardones al mítico integrante de la Chirigota del Lobe, Cristóbal Cornejo, y a los reconocidos comparsistas de las agrupaciones de la Peña Nuestra Andalucía, José Sibón el Purri y Pepe Silva. Seguidamente, el artista Merche recogió la insignia concedida a título póstumo a su padre, Pedro Trujillo Catalán Chico. Antonio Martín, autor de algunas de las comparsas en las que participó el coplero fallecido en 2019, ofreció el antifaz e hizo cantar a sus hijas, acompañadas por carnavaleros allí congregados, la presentación de Caleta. En cambio, Antonio Trujillo Catalán Grande no acudió al evento, rechazando de esta forma su concesión. Otro de los distinguidos fue Antonio Martínez Ares, que quiso compartir el premio con su padre José Martínez, quien fuera integrante de las comparsas de Paco Alba. El otro momento destacado de la noche, con una gran carga de emotividad, fue la entrega de la distinción a Juan Carlos Aragón. Su viuda, Luisa Tejonero, acogió y mostró la insignia junto a los integrantes de sus comparsas, que interpretaron una de las coplas inéditas del autor en presencia de su hijo Silvio. La velada continuó con la entrega de los premios del COAD a las agrupaciones de todas las categorías con las intervenciones de los primeros premios de adultos. Por este orden ofrecieron sus repertorios la Chirigota, los California, el coro La Colonial, el cuarteto del Moré y la comparsa O Capitán, My Capitán. El frío mármol que rompe, la cancela oxidada chirría, va al rincón. El frío mármol que rompe. En Madrid amanecida y la tumba se abría y allí entre su piel. Pues como se suele decir, felicidades a todos los premiados y a todos los distinguidos, todos muy reconocidos desde luego de este carnaval 2020 que ya despedimos, o quizás no tanto. Bueno, y antes de despedirnos momentáneamente para irnos a publicidad, nos asomamos al Santoral. En este 5 de marzo, ¿a quién podemos felicitar? Pues estaba viendo, según el Santoral, hoy es San Foca, San Virgilio, Santa Olivia, San Conón, San Adriano o San Jerásimo. Felicidades a todos ellos en este 5 de marzo, que se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y puestos a felicitar, hoy también felicitamos a Eddy Grant, que cumple 72 años y al que todos recordamos precisamente por su Give Me Hope, Joanna. Bueno, pues con aquella canción mítica hacemos la primera pausa de publicidad y a la vuelta aquí les esperamos en la tertulia de actualidad. Ahora mismo. Bueno, ya estamos aquí de Tertulia Actualidad en este 5 de marzo, primer jueves del tercer mes, en el que, según el dodecálogo de caligrafía, deberíamos, Ignacio González Dorado, ¿te acuerdas de cuál es el mandamiento de este mes? Me acuerdo. A ver. Es pescar en el campo del sur. Correcto. Vale, se admite Punto San Felipe, ¿eh?
Eso es lo que decís, ¿se admite la variante? Se admite. ¿Tú has cumplido con ese incluso mandamiento? Yo he apuntado yo he pescado la punta de San Felipe de pequeño. ¿Sí? Se admite también caleta. Ah, bueno, ya está abriendo mucho. O sea, lo, bacano, que, ¿eh? Lo que viene siendo el perímetro. El perímetro de Cádiz. Sí, pero ¿valdría? casco antiguo. ¿Eh? Eso te iba a decir, no vale. El antiguo Puente Carranza, pero ¿no? Es que pescar, bueno, en la barriada de La Paz se puede pescar y eso, que el antiguo Puente Carranza. Me recuerda el cuadro de las lanzas que decía la sí. Chirigota. No, casco antiguo, ¿no? Yolanda Vallejo, buenos días. ¿Tú has pescado? No he pescado nunca. ¿Nunca? Nunca. Mira, yo no tengo paciencia para eso. Yo, para las cosas que no tengo paciencia, no, mejor no las hago, ya está. Bien, o sea, que nada, ¿no? Nada. Mira, pues aquí tengo yo, precisamente... El correspondiente. O sea, era una prueba, tú lo tenías ahí, pero era a ver si me acordaba, claro, ¿no? Claro, no digo aquí... que preguntarme era para ver si me acordaba. Por supuesto, pues, yo tengo aquí el calendario. No, si no me echa el calendario de caligrafía. No dice, tú no eres de Cádiz en el mandamiento, en el segundo mandamiento en este caso, porque empezáis por febrero, este en marzo. Tú no eres de Cádiz si no has pescado en el campo del sur. Correcto. En el campo del sur, con las variantes que ya hemos añadido. Ya creo que está abriendo mucho la mano, ¿eh, Ignacio? Sí, porque en el campo del sur ahora mismo puedes pescar un gato, una gaviota, pero pescado. Un catarro. Un catarro. Y no sigamos. Por ahí hay un médico en la sala. No, pues hay mucha gente pescando en el campo del sur todos los días, ¿eh? Sí, todavía. Tú pasa por allí, hay gente pescando. Sí, ¿no? Están allí con la caña, ¿eh? Eso, otra cosa que pescan. Oye, en la Alameda también se pesca, ¿no? Sí. Y en la Alameda también se pesca. En la Alameda sí he visto yo gente pilla pescado. Guay, que el tiempo es cuando se pescaba, como decía antes, en el Puente Carranza, ¿eh? Sí. Ponte Carranza ya está prohibido. Pero... Yo no sé si se sigue pescando. No, está prohibido, hace muchos años ya. Ya se prohíbe. Está prohibido. Vanessa Perondi, buenos días. Buenos días. ¿Tú has pescado alguna vez? Yo sí, en la isla. ¿Aquí en Cádiz? No, en Cádiz, en la isla. Pues este mandamiento te lo vamos a tener ya, no soy de Cádiz. El año que viene, Cádiz, no, ¿eh? El año que viene lo vamos a hacer de la isla. Eso, en el hospital de Mora. Pero estoy mezcla, yo soy muy clara. ¿Tú sí tienes paciencia para pesca? No. Pero lo has intentado. Exacto, fue un intento. Ahora, yo me preocupo, porque entonces, si yo no he pescado nunca, ¿qué pasa? ¿Que no soy de Cádiz? Pregúntaselo aquí a Ignacio. Pero espérate, antes de preguntárselo, voy a saludar aquí a doctor Ares. Buenos días, Miguel. Aquí están hablando ya de enfermedades. Esperemos no entrar en materia tan temprano. Bueno, yo creo que la cosa va a ser. Prefiero, Antonio, antes que me digas, ¿tú has pescado alguna vez en el campo del sur? Yo he pescado en el campo del sur, no en la caleta. Con mi amigo Fierro de pequeño. Eso lo he negociado antes de entrar. Allí lo único que se cogía eran muchos sapos. ¿Sí? Sí, sapos. Sí. De eso que yo recuerdo. Yo recuerdo que los metía, no era muy grande, los metía en el frigorífico y se llevaba el sapo toda la noche haciendo unos ruidos extraños, porque por lo visto tarda mucho en morirse el animal. Por eso llaman sapo. Como el palma hoy en día. Antonio, perdona, esto conviene una explicación, de verdad, que lo traíais vivo y lo dejabais allí para decir, para tenerlo fresco. Para tenerlo fresco. Y ya para tenerlo doblemente fresco en la nevera. Y el animal en su agonía. En su agonía, unos extractores de muerte que era muy cruel. Pero eso son... Pero eso no son prácticas médicas tuyas, ¿no? No, eso no es práctica médica. Al margen de la profesión. Y luego con el sapo que hacía, y una vez que se moría el sapo que hacía. Pues freírlo. ¿Cómo? Yo me lo comí un sapo frío. Un sepelio. Un sepelio. Lo llevaba Marta en el campo del sur, lo que se han cogido eran grandes lisas mojoneras. Eso sí, la variedad de La Paz también. Y mojarrán, ¿no? Era también el clásico de... Hombre, la caleta, vamos, y la caleta mucho... Más que pesca, marisqueo, ¿no? Sí. Los burgadillos, sí, las lapas, ¿sí? Los erizos. Ah, para eso sí tiene paciencia. Con un garabato, eso no hay que tener paciencia, eso tú le metes un pinchazo a aquello y lo sacan enseguida. Eso ya está prohibido también, ¿no? Eso está prohibido también. Vale, está prohibido, sí. Ya es que más que prohibido, todo, ¿eh? Eso está esquilmado. Esquilmado, ya no hay, claro. Es verdad. Bueno, pues nada, ya saben ustedes, el segundo mandamiento según cadigrafía. Tú no eres de Cádiz si no has pescado en el campo del sur o en cualquiera de las modalidades indicadas antes, las localizaciones, ya lo vamos a ampliar más. Alternativa, localizaciones alternativas. Alternativa. Bueno, es un calendario de mano, no de bolsillo, ¿no? Es un calendario sostenible. Pero, fíjate, ¿tú cómo lo llevabas? Un calendario sostenible, claro, ¿eh? Porque aquí claro. Esto está pagado. Es publicidad encubierta. También es verdad. Bueno, antes de meternos en otras cuestiones, en este 5 de marzo nos asomamos al Santoral, que hoy... Yolanda Vallejo, échame un cable. Vienen con sus cositas. Mira, tengo aquí a San Quierano. ¿San qué? San Quierano. No sé. Mira, oye, por cierto, aquí tenemos el calendario que regalar, ¿no, Ignacio? Sí, sí, no, mantenemos Quierano, el concurso. Que este no año. Acredite que se llama así, que le regalamos el anuario de caligrafía. Tengo aquí a San Virgilio de Arles, a Santa Olivia, a San Lucio, a un San Juan José de la Cruz, a un San Teófilo y a San Adriano Mártir, patrón de los soldados. Sin embargo, a ti te gustan más San Foca y San Conón.
Sí, mucho. San Foca, San Conón y San Adriano. Yo conozco un Foca, ¿eh? ¿Qué dices? Una persona que se llama Foca. Sí, no, pero que llámalo, llámalo y que llame. Que llame al programa, que nos mande su DNI, por favor. Exacto, sí, mira, sí. Que San Foca, San Conón y San Adriano son los tres mártires, los tres tuvieron muertes muy parecidas, los tres celebran el santo en el día de hoy, porque no coincide cuando se celebra un santo. Actualmente con el santoral moderno es el día de la canonización cuando se celebra, pero en los santos antiguos es porque tengan algo en común, y estos tres porque los tres fueron mártires y tuvieron unas muertes parecidas a las de tu sapo. Porque aquellos los tiraban al fuego como... De hecho, San Foca, una de las torturas que le practicaron es que no tirarle pescado, ¿no? Le hacían cortes. Mira, esto no es serio. Yo estoy aquí queriendo tenerte más altura de esto. Así es Miguel. Empieza Miguel. Que viene muy bucanero. Efectivamente. A ver, entonces, cuéntalo y lo hunde. Le cortaban, yo no quiero hundirlo. Le cortaban trozos y entonces con la sangre se burlaban de él y demás. Entonces dice que estuvo durante 2 años, o sea que 2 años estuvieron a los 2 años. Su martillo duró 2 años cortándole trozos. Vaya mancha de hijo de puta. Ahora, cuando al final lo tiraron a la hoguera, sí, porque ya dijeron, mire, este hombre ya, ya no quedaba nada, para la barbacoa, se declaró una tormenta muy grande, sí, entonces se apagó la hoguera y se pudieron recoger las reliquias que están todas desperdigadas por Italia. Qué cosa, de verdad. Oye, ¿y tú esa información de dónde la sacas, por curiosidad? Pues del santoral. ¿Te pones por las mañanas a ver esas cosas? Por las mañanas no, que esto llevo yo mucho tiempo. Oye, que tú venías ya preparado esta tertulia de hace un mes. Que dicen... que puede ser patrón, súper apañado, de granjeros, de hortelanos, de agricultores, de labradores, pero también, mira, y viene recurrentemente con nuestro santoral particular de caligrafía, nuestro mandamiento, es de pescadores, de marineros y de barqueros. Está todo hilado, ¿eh? Daros cuenta. ¿Y San Conón, sin embargo, qué? ¿Tres cuartos de lo mismo? Pero espérate, San Conón era mejor todavía. ¿Es hortelano también? San Conón era hortelano. ¿Qué es patrón de pescadores? ¿Qué es San Foca? Sí, San Foca, todo eso es San Foca. Hay que tener mucha mala. De los pescadores del norte, del mar del norte. Exacto. Y San Conón no es patrón de nadie. Pero San Conón, el pobre, cuando Diocleciano mandó la captura de los primeros romanos, él, como era hortelano, él tenía allí un pequeño huerto y los soldados romanos que venían buscándolo se alojaron en su casa. Él fue tan bueno con los soldados romanos y no les desveló su identidad que se los llevó al huerto. Y entonces aquella noche trágica en la que los romanos estaban durmiendo en su casa, un ángel se le apareció y le dijo, cuidado, Conón, que vienen a por ti. Y entonces él, lejos de salir corriendo, cavó su propia sepultura y a la mañana siguiente los esperó con el hacha para que le cortaran el cuello. Bueno, y los soldados romanos, evidentemente, no quisieron. Eran buenos. Pues nada, ya vengo. Son muy divertidas estas historias. No, son la leche, vamos. Eso tiene una serie en Netflix. No tiene precio que esté desayunando toda esta historia. Ni las noticias, ni nada, vamos. No, si esto diariamente te lees el santoral y tú dices, hombre, te reconforta porque dices, estamos estupendamente. Hombre, es que tú piensas en el coronavirus y luego piensas en ese hombre que lo cortaban a cachito y dices, por Dios. Además, de verdad. Oye, por cierto, ya por redondear esta cuestión. El que no haya cumplido con el segundo mandamiento de caligrafía ya sabe que se puede encomendar a San Foca irse precisamente al campo del sur para cumplir con ese segundo mandamiento. ¿Te parece bien, Ignacio? Correcto, me parece bien, lo vamos a admitir. Y ya si lo cerramos del todo, incluso vale que pesque un sapo, ¿no? También los sapos, perfecto. ¿Y en la isla? Un sapo. Y en la isla. El año que viene yo prometido que voy a hacer uno de... Pero además Ignacio muy defensor siempre de la metropolitana. Sí, no, por eso, vamos, hemos empezado por Cádiz. El año que viene va a ser Puerta Tierra. Luego la isla. No, yo he hecho calendario de la provincia, ¿eh? Sí, también. Sí, mucho cuidado, ¿eh? Este año es que ha barrio para casa. Son 28 años haciendo aquí, la tontería en Puerta Tierra. Imagínate. Porque ni tan siquiera te vale haber pescado en la Barriada de la Paz ni en el Puente Caronza. No, eso es para el año que viene. Exacto. Bueno, pues ahí lo dejamos. Oye, más allá del calendario, dice hoy el calendario también, más allá del santoral, decía que hoy es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Muy bien. Pues nada, esperemos que no os ahorréis mucha energía, que lo estáis haciendo ahora mismo.
Ha sido decir, estoy opuesto, habéis puesto en modo. El piloto rojo ha saltado, ¿no? El ahorro energético no es exactamente esto. La eficiencia energética y el ahorro energético son dos cosas distintas. Sí. El ahorro energético es no gastar y la eficiencia es gastar correctamente. Sí, pero habéis entrado todos ahora mismo en Escúchame, tampoco esta noticia tiene mucho desarrollo. Pues muy bien que hagan el día de la eficiencia energética. Bueno, oye, mira, pues si lo celebran, por ejemplo. Yo creo que tiene bastante desarrollo. O sea, el tema de la eficiencia energética, las construcciones aquí mismo en Cádiz de eficiencia energética no tienen ninguna. Bueno, está ahí la del proyecto de la calle Doctor Marañón. Es uno de los que es un proyecto. Bueno, y el Instituto del Rosario, cuando hagan el gran museo del mundo mundial, que lo van a hacer un edificio contemporáneo. Bueno, entre tanto, Eléctrica de Cádiz hoy celebra el Día Mundial de la Eficiencia, precisamente abriendo sus puertas a las visitas y a enseñar el proyecto que lleva de implantación de la instalación de autoconsumo. ¿Vale? Decía yo que hoy sí hay quien lo celebra el Día de la Eficiencia Energética como la empresa municipal Eléctrica de Cádiz. Y viendo aquí en mi calendario alternativo, he encontrado que dicen que hoy se celebra el Día de los... Nunca he tenido la... Tengo siempre la duda. ¿De los gusanitos cómo se llaman? ¿Ganchitos o panchitos? Ganchitos. Sí, panchitos son los cacahuetes. Panchitos son los cacahuetes. De las dos maneras. Gusanitos de toda la avellana, ¿no? Sí, avellana. Los cacahuetes son los panchitos. Los gusanitos de toda la vida. Claro. Y digo esto porque el otro día lo estaba viendo que venía el día... ¿Sabéis que se han hecho estadísticas en Estados Unidos? Que se hacen estadísticas de todo. La Super Bowl... que sería, bueno, el gran acontecimiento deportivo. Como la final del Falla, pero lo grande. Gracias, mira cómo vas pillando la idea. Exactamente. Dicen que la celebración se consumieron 230 millones de litros de cerveza. Buah. ¿Vale? Se consumieron... Pero no fue por los gusanos. Espera, que ahora llegó. ¿Un solo tío? 120.000 toneladas de aguacates mexicanos para el guacamole. Se consumieron alitas de pollo. Eso fue lo que más fatiga me dio a mí. 1.400 millones de alitas de pollo. Son muy saludables, ¿no? Y ahora yo, inmediatamente que vi esto, que era previo a la final del Falla, que era lo que estaba. Lechuga no. Lechuga nada. Lo que estaba diciendo. Vallas de Goyi. Ignacio. Esto se produjo en el entorno de la final del Falla. Y decía, oye, ¿y si algún año hacen la estadística de qué es lo que consumimos más? Es verdad, más que en la final del Falla nuestra particular. Yo sospecho que uno de los productos estrella son los gusanitos. No. Las tiendas de chuchería, hay cola a partir de las 7 o 7 y media. Pero aquí somos antes más de pipa, ¿no? Sí. ¿De pipa? ¿Pipa y gusanito? Gusanitos también, además yo tengo niñas pequeñas y los gusanitos le van... Aquí más de pipa, ¿eh? ¿De pipa? Pipa y frutos secos, pero bueno, yo creo más. Yo soy de tortilla de patata. ¿De la noche del Falla? Hombre, claro, su tortilla de patata y troceada, su cervecita. Eso ya es una otra categoría. La tortilla de patata tampoco es... La tortilla de patata te dura lo que te depende del tamaño de la tortilla y de la gente con la que veas. Sí, pero que te dura poco, no es para echar la noche. A la tercera agrupación. No, pero bueno, luego saca otra cosita, pero no, yo de chuches y de pipa y eso no, ¿no? Al final no. Entonces tú no eres de Cádiz, perdona. No, pero eso no te puede estar en calendario. Si no has escuchado Carnaval del Falla, lo de las pipas es aleatorio, ¿eh? Las pipas se consumen más Semana Santa. Ese reguero. Que es un gran problema el que, por cierto, yo lanzaría con tu permiso un mensaje a que, por favor, ¿cuál es mi cámara aquella? Que la gente no tire las cajas de las pipas al suelo, tío. Que mira qué fácil, cojones. Sí, la manita, una bolsita, o lo que sea. Pero es que se sigue viendo gente sentada. El año pasado se repartieron precisamente. Las pipileras aquellas, pero aquello era tan complicado de abrir. ¿Ah, sí? ¡Oh! Porque eran unas bolsas dobles. Entonces, se suponía que tú en una echabas las pipas y en la otra echabas la cáscara. Y al final lo mezclaba todo. Un combi. Pero eran tan complicadas de montar la bolsa que al final mejor una bolsa de plástico con todo lo peligroso que... O la manita. La manita. O la papelera. La manita mejor y ahorramos plástico. Mejor de la manita. Bueno, pues nada, oye, esto en cualquier caso yo lanzo por ahí la idea a ver quién se atreve a hacer un balance más o menos de qué es lo que se consume en la noche del Falla. Los consumidores televisivos, que es el caso este de los de la Super Bowl. No sabemos decir exactamente cuál sería el menú. Lo de las alitas de pollo no me pega a mí mucho para la noche del Falla, ya lo digo. No. Ni el guacamole. Tampoco. Es que la noche del Falla, como me la paso cocinando. ¿Cómo? Yo sí. Hombre, no. Bueno, y no me cundió a mí en este año hasta las 9 de la mañana. Pasa cocinando. Pero cocinando la vez que ve la final. Claro. Que la escucha por lo menos. O sea, yo ya en cuanto que me entra el primer coro, que ya me empieza a entrar a mí el ¿Ya te pone tú a freír? El puchero. Ah, ¿cómo? Vale. Yo este año puse un puchero.
Sí. Saqué tres veces, tres caldos. ¿Eh? Que saca un puchero, tres caldos, es de un buen puchero. ¿Sí? No un puchero de 6 euros, sino de gran categoría el puchero. Hice una carne mechada, hice una ensaladilla. Ensaladilla de atún, de atún. Yo también el puchero de atún. Estamos perdiendo audiencia. Ese es otro tema. Ensaladilla de atún o de gamba. Estamos en el momento, en el minuto gourmet del mirador. No, no, pero da la receta, por favor. Pero que también está interesado. Puchero sabe hacerlo todo el mundo, ¿no? No te creas, ¿eh? No te creas. Para que salgan tres. Para que salgan tres, no. Cuenta cómo hace tú el puchero, por favor. Vamos a dedicarle la tertulia al puchero. Oye, pero que tampoco te cundió tanto. El puchero me has dicho para un menú. Hombre, vale, el puchero. ¿Cuánto se tarda en sacar en un puchero bien hecho, no con olla rápida? Vamos, está de hecho reposado. Claro, un puchero en condiciones. Y después cuela el caldo, saca la verdura por un lado, la carne por otro. ¿Sí? Eso tiene su. Vamos, que no es. Cuando salió Martínez Ares, estaba yo ya como para almorzar. Para coger la telera. Qué cosa. Bueno, pues nos metemos ya en materia, si os parece, después de este de esta vuelta. No, esto es mucho más divertido. Mira, por la actualidad nos asomamos. Ayer huelga de la educación pública. Dice los resultados del balance que ha arrojado la movilización, que solo el 25% de los docentes se sumaron a la huelga. Bueno, veremos a ver en este periodo, además, que empieza ya ha empezado este mismo mes la escolarización. El debate está sobre la mesa. Hombre, yo creo que el debate aquí es público, concertado, privado, ¿no? Sí, y además, exacto, con las novedades de este año. Pero ¿no? En relación a la incidencia de la huelga, que yo creo que es lo que deberíamos comentar, no tanto toda la mitología que subyace por detrás de la huelga, sino la incidencia de la huelga, yo creo que o bien la comunidad educativa, los docentes, padres y alumnos, o no han entendido bien el sentido de la huelga, o no ven tan excesivamente mal el decreto, que el decreto realmente, si uno lo lee, tampoco es que haya roto esquemas con respecto a lo que era el decreto de escolarización de años anteriores. Cambia un poco la baremación y el sistema de baremación. Lo que pasa es que luego las lecturas a las que se presta. La concertada que la pública es la denuncia de la reivindicación. En teoría creo que, bueno, no sé, esa cifra del 25%. Supongo que serán cifras oficiales también. Sacada del Séneca. El consejero de ayer, el 14%. Uh-huh. Y los sindicatos, pues, dieron el 80%. Siempre hay un. Bueno, siempre es verdad. Si no llega manifestaciones. Yo cuando trabajaba en el sindicato, nunca la cifra, porque decía, pues las cifras que demos, aunque tú los controlas más o menos, porque tú sabes la gente que tú llevas, ¿no? Pero digo, como no va a ser creíble, pues no dábamos cifras directamente. Uh-huh. Pero. Bueno, yo pongo un poco más en duda eso. Creo que sobre todo fueron, y hablando con profesores, que había habido, que padres y madres habían llevado menos, no habían llevado a sus niños al colegio. Y yo estuve allí en la manifestación en Cádiz y hace mucho tiempo que no veía una manifestación, porque bueno, llevamos unos años de desmovilización en todos los sectores. En la educación también, y hacía mucho tiempo que no veía una manifestación. Dicen que la de Cádiz junto a la de Granada fue la más numerosa. Cádiz y Granada fueron las más numerosas. Sí, los datos, Vanessa, del 25% están sacados por el Séneca. Entonces no es interpretación ni es cuentímetro, cuentómetro ni ojímetro, sino que son datos de la incidencia de los profesores que no fueron ayer a dar clases. Exacto. Un 25% es una cifra muy baja y insisto, y ahí enlazo con lo que decía Antonio. La huelga era por el decreto de escolarización y, sin embargo, lo que se ha querido vender o lo que es con siempre la eterna lucha entre la pública y la concertada. Claro, yo creo que la huelga, o sea, que el decreto es como la última gota que colma el vaso de esta consejería. Es decir, la consejería en un año, que a lo mejor eso después no se ha trasladado efectivamente y no se ha seguido, pero por el seguimiento que venimos haciendo, en un año esta consejería ha tenido una serie de despropósitos y de descalabros, que este ha sido el último a días de que empezara la campaña de escolarización. Sí. O sea, de todas maneras, si tú ves el decreto, yo no sé si tú has tenido oportunidad de leer el decreto, yo he tenido oportunidad de leer el decreto y de padecerlo, porque yo este año estoy en proceso de escolarización de uno de los niños. Y realmente los cambios no son tan sustanciales, es más, se beneficia esta vez, que no beneficiaban los baremos de escolarización de años anteriores, se beneficia incluso a la familia que tenga dos hijos. O sea, antes era a la familia numerosa, ahora ya con dos hijos te dan puntos. Se favorece muchísimo a que tengas hermanos en el centro, pero además ahí sí ha subido la puntuación de 3 puntos que te daban antes o de 16 puntos en algunos casos a 20. Y lo que sí prima ahora, sobre todo para los niveles no obligatorios, o sea, para el bachillerato y la formación profesional, es la nota.
que tengas en secundaria. De esta manera, yo creo que hay en Cádiz capital en concreto hay un problema demográfico que hace que esto se pueda ver de una forma, desde un prisma algo diferente, ¿no? O sea, la falta de niños. Es muy peculiar. Y la, hombre, que lo que ocurre aquí en Cádiz no es lo mismo que lo que está ocurriendo en otras localidades donde, no por natalidad, sino por la afluencia de familias jóvenes con niños, es diferente. Pero los datos que aquí dan es provincia de Cádiz, ¿no? Pero es que eso es un argumento cierto, por supuesto, pero es una trampa, porque la bajada de natalidad solo afecta a la pública. Es decir, baja la natalidad en Cádiz, además, especialmente. Pero si se cierran 411 líneas en la escuela pública en Andalucía, 96 en la provincia de Cádiz y 0 en la concertada, solamente... Bueno, 0 en la concertada tampoco es, Vanessa. Yo sí te puedo dar datos de líneas que han cerrado en la concertada. En Cádiz, concretamente, en La Palma perdió una línea completa. San Vicente de Paúl estuvo a punto de perder y no la perdió porque no se matriculó apenas ningún niño en la institución y entonces ya era... Claro, porque quiero decir, el decreto es la gota que colma el vaso, el último paso de que, como tú dices, se puede favorecer que sean dos hermanos en lugar de tres, pero cuando tú dejas de invertir en la pública, claro, y hay una crisis de infraestructura, yo entiendo que los padres digan, bueno, pues que ante este colegio que se está cayendo, como nosotros fuimos a la institución, y es que eso da vergüenza, y no compete a la Junta de Andalucía, aunque debiese, porque es la máxima responsable en educación, sino que es el gobierno de la Diputación Provincial. Entiendo que luego unos padres digan, pues yo no voy a meter a mi hijo aquí. Exacto, porque los padres, en su libertad de elegir, libertad también tiene, la libertad de elegir centro no existe. Es la libertad de ejercer el tipo de educación que tú quieras. Partiendo de la base que siempre la concertada debe ser subsidiaria de la pública. Yo estoy de acuerdo. Aquí en Cádiz, en determinada zona, es al revés. Desde las esclavas, San Felipe, San Vicente, Salesiana, vamos, prácticamente... Claro, por ejemplo, ocurre lo mismo en Granada. El centro de Granada es todo concertado y el centro del puerto, por ejemplo, también es todo concertado. Sí. Entonces, ahí los padres el problema que tienen es para escolarizar a sus hijos en la pública. Por ejemplo, en el caso de la institución, los padres de la institución decían que en el perímetro donde estamos no hay colegio público en el que yo pueda meter a mi hijo. Entonces, esa crisis de infraestructura que viene de antes, qué duda cabe con el gobierno del PSOE, que se ha acelerado ahora muchísimo más con dos presupuestos del gobierno de PP y Ciudadanos, en el que incrementan la inversión a la concertada y no a la pública, pues hace que al final pues los padres digan, bueno, pues yo me voy donde tenga mejores condiciones. Y aparte tienes razón en lo que tú estás diciendo, esto viene de antes, porque los últimos colegios públicos que se han construido en Cádiz, por ejemplo el Carlos Arribe, que es un colegio que tiene una gran demanda, lo construyen con una sola línea. Oiga, no construya usted un edificio tan pequeño. Que esto favorece la libre elección de centro, por explicar un poco y por centrarlo, lo único que cambia con respecto a los decretos anteriores de escolarización es que te garantizan esos 14 puntos ansiados para entrar en un centro, te los garantizan que lo tengas tanto para un público como para un concertado. Que en el caso de Cádiz eso no es relevante porque en Cádiz tenemos los colegios prácticamente pegados unos al lado de otros, pero por ejemplo en los pueblos sí tiene mucha importancia, ¿no? Y luego se le puede hacer la lectura torticera y contraria, ¿no? Dicen, no, es que favorece a la concertada. Bueno, también favorece, porque siempre se dice que los colegios concertados están ubicados en zonas donde el nivel adquisitivo es alto, que por tanto los alumnos que van a ese colegio son altos. Al abrir esto también favorece que gente de otros barrios puedan ir a esos colegios concertados. O sea, que la lectura es igual de ambigua Por eso decía, empecé diciendo que o bien no se había entendido bien el sentido de esta huelga, que yo estoy de acuerdo con Vanessa, que esto es nada más que la gota que colma el vaso, y se debería haber explicado bien. Hombre, yo creo que en esta historia tú te vas a los presupuestos y es lo que te dice por qué ha puesto un gobierno, ¿no? Y si los presupuestos aquí se van directamente y aumentan en un porcentaje importante a la concertada, es porque la apuesta es por la concertada, no por la pública. Los presupuestos han rebajado la inversión para la retirada del amianto del colegio. Pues qué padre después meter en un colegio. Es que es lógico. Entonces, no es que... Y además ya crean la falsa necesidad. No es que quieren más a la concertada. Claro, es que usted no invierte en la pública. Es que no compiten en igualdad. Exacto. Y es que la
concertada tiene que ser una red subsidiaria. Sí. Eso debe ser así, sí. Es lo lógico. Y si no, pues que el que quiera que se lo pague, pero no con fondos públicos. Los fondos públicos tendrán que ir a los centros públicos, que es lo que no ha hecho ningún gobierno. Exacto. O sea, que yo cuando el debate es... No, es que la gente, los colegios elitistas, vamos, de élites en Cádiz nos reímos. Pero... O colegios de curas, ¿cuántos colegios hay en manos de curas que hace muchísimo tiempo que están en manos de fundaciones laicas? Sí. O es que el nivel social de Cádiz, vamos a mirarlo también, sí. Es que los uniformes, o sea, todos esos tópicos que se hablan sobre la concertada, yo creo que la pública debería hacer una defensa de lo que es la educación pública, de los colegios públicos. Yo coincido contigo, porque además es muy fácil además reconducir el debate a pública concertada, ¿no? Y enfrentar a la gente. Pero no se trata de eso, se trata del maltrato a la pública durante muchísimos años. Sí. A la pública y a los profesores de la pública, que ya con el PIN parental ya era como ya lo máximo. Los profesores ponen películas porno a los niños y se quedan tan tranquilos. Y han tenido que escuchar cosas como esa, ¿no? No, entonces, la gente lo decía abiertamente, ¿no? Sí. Entonces, ese maltrato a la pública es lo que de verdad se pone de manifiesto, maltrato y desidia de los gobiernos anteriores. Ahora bien, y de ahora. En el terreno de lo de ayer, los sindicatos que convocaban la huelga también decían que era en defensa de los puestos de trabajo de los profesores de la pública. No hay que olvidar que los que trabajan en la concertada también son trabajadores. Está claro. Entonces, está claro. Nadie salió en defensa de esos puestos de trabajo. Una cosa que habéis puntualizado, yo creo que no está bien explicada la huelga para nada, ¿eh? O sea, lo que estabais comentando ahora mismo aquí, cuando tú escuchas lo de la huelga, y yo soy padre, mi hija está en un instituto público y hizo la huelga, no te acabas de enterar muy bien de por qué es la huelga. Claro. Porque te empiezas a escuchar cosas y tú dices, lo que toca decir, la defensa de los puestos de trabajo, bueno, no sé por qué hay que hacer esto. Pero luego resulta que ahora, por lo que estáis contando, porque claro, vosotros habéis leído esta, pero la gran mayoría de la gente no. Entonces, yo creo que estas cosas hay que explicarlas mejor. Y el que le toque, no sé quién le toca, si son los sindicatos o quien sea, explicar mejor, mire usted, esto lo hacemos por esto. Pero creo que hay una falta de información hacia la ciudadanía. Uh-huh. No sé, yo lo veo en el hecho de que la convocatoria fuera por todos los sindicatos, que bueno, también las organizaciones sindicales, pues cada una son de un palo, por decirlo de alguna manera, pues es significativo, que duda cabe, independientemente del seguimiento o no. A mí me parece que, además, hace mucho tiempo que no había una movilización... Complicado hacer los coincidir. Exacto. A mí me parece eso importante. Uh-huh. Yo que estuve, como os decía, ayer aquí, yo vi una marabunta, llegué a aparcar y vi salir del tren una marabunta de gente con sus camisetas verdes que hace mucho tiempo que no veía. Se te escapa un detalle, que es que, efectivamente, ayer fue unas 3.000 personas había en la manifestación, pero tú has dado la clave, venían en los trenes. Sí, sí, en sí. Otras manifestaciones se han hecho cada una en su localidad. Sí. Entonces, ahí... tú convocas a 3.000 personas en Cádiz, que estabas convocando porque del puerto Santa María habían venido prácticamente todos los colegios y casi todos los colegios que habían hecho huelga traían a sus alumnos, o en Chiclana o en Puerto Real, que toda esa gente viniera acá, tampoco yo... Los datos son los datos. No los pongo en duda, teniendo en cuenta... Hay un debate que tú comparas lo que es la defensa de la sanidad pública y compara lo que es la defensa del sistema educativo público, y tú ves como perfectamente hay una diferencia importante, y es que la sanidad nos interesa a todos y la educación nada más que le interesa a unos cuantos. Entonces, si aquí se habla de sanidad pública o sanidad privada, automática o concertada, todo el mundo defiende lo público, claro. Pero vamos, desde el pequeño hasta el porque la sanidad pública está muy prestigiada frente a la educación pública, y porque interesa a todos, pero la educación llega a una determinada edad en que es un tema que te resbala, porque o no tienes hijos, o no tienes nietos, porque la propia sociedad lo ve en un grupo etario determinado, pero no global, con lo cual la defensa de lo público... Desde el punto de vista sanitario se hace a bombo y platillo y prácticamente todo el mundo participa, y en cambio la defensa de la sanidad de la educación pública compete únicamente a los miembros de la comunidad educativa, a los padres, a los profesores, al personal de servicio. Cuando es un error totalmente. Claro, pero yo creo que pero es la propia concepción que se tiene de lo que es la educación. Hay algo muy cultural en esa lista de tópicos, hay algo muy cultural en este país, y es que los colegios públicos eran para los pobres. Y es que esto, que es como muy tópico y es muy populista, es cierto. Es decir, yo entiendo cuando... Pero los colegios concertados para muy pobres, ¿eh? ¿Cómo? Los colegios concertados y privados para muy pobres, ¿eh? Pero lo público... Y sobre todo en zonas rurales... Es que en zonas rurales lo que va a estar más es lo público, porque lo privado y lo concertado no va a estar... Porque no da negocio. Por ejemplo, las escuelas rurales, ¿quién sostiene las escuelas rurales? La República, porque obviamente... Un concertado no se va a meter allí. Que sí, Vanessa, que es que pero también tenemos mucho desconocimiento. Pero disculpa, lo que yo me vengo a referir es en lo que tú acabas de decir del prestigio de la sanidad pública
no tiene ese prestigio la educación pública. Es lo que me refería. ¿Por qué no lo tiene? Pero yo creo, yo estoy con Antonio, que no es un tema de público-privado, es un tema de el poco prestigio que tiene la educación. Claro, en general. O sea, nos preocupa mucho la salud, porque sí, además es una cosa que nos afecta durante toda nuestra vida, pero la educación la tenemos como, bueno, si salen bien educados por defecto. No. Que refrenda un poco el interés que tienen los políticos por esta historia, y es que la Ley General de Sanidad se publica en el año 1986 y desde entonces no ha cambiado. No se ha cambiado. Después de eso, la ley de educación, cada cuatro años, dependiendo si hay alguna. Y el último proyecto que hay de educación de la ministra, también, como yo soy friki y me leo esas cosas de Madre Santora, el proyecto de ley es tremendo, porque además, entre ley y cocina, no hace otra cosa, ¿no? Pero mira, voy a decir una maldad ahora que te he dicho lo de los políticos. ¿Cómo lo digo? Para que no quede muy mal. Cuidado que tengo la tarjeta, ¿eh? Ya se ha educado. ¿Interesa desde el poder tener a gente sana, mal educada? Seguramente sea más manejable una población que esté sana, porque una población que no esté sana es un problema, porque sí, eso sí que alguien se te revela y te mata. Pero una población poco educada es una masa muy manejable. Es una lógica capitalista increíble. Porque en términos capitalistas, de una población sana es productiva, entonces que, más entendido. Yo no lo digo por una aprobación sana es más productiva. No estoy pensando en bulos que tiran de la noria. Me refiero a que una aprobación insana cuesta el dinero al Estado. Pero no lo quiero plantear por ahí. Que no te digo que no lo piense, pero no lo quería decir eso. Lo que yo quiero decir es que, en términos maquiavélicos, yo soy defensor totalmente del plan de manejo que hay sobre todos, porque además mi profesión me lleva a ver cosas que tú dices, estamos manipulados. Yo no lo hago. Pero mira, a lo mejor estoy diciendo la verdad, pero estas son las cosas que tú la ves en las películas y cuando la ves en las películas dices, no me lo creo. Pero luego es real. Es lógico. Manipular a la población, y lo hemos visto con el caso de Trump, con los casos de las fake news y todo eso, es muy rentable. Sí. Y una población poco educada o educada de una manera menor, con menos capacidad de crítica, esa población es mucho más manejable. Entonces, te digo porque yo no me imagino que haya un señor en un despacho que diga, a estos no les des educación para manipularlo. No me creo que haya espacio. Pero una cosa lleva a la otra. Pero igual sí, pero vamos a dejarlo en que no. pero sí un planteamiento subjetivo, subconsciente, quiero decir, que diga, la educación, bueno, sí, pero vamos a preocuparnos sobre todo de la sanidad, y si no están bien educados, tampoco pasa nada. Pero en ese sentido es lo que dice Antonio, ¿cuántos planes de estudio? Al tema de la sanidad, lo que tú has dicho, dice, no, una población sana, sana hasta que llega a su edad productiva. Una vez que llega, termina su edad productiva, cuanto antes lo quitemos de en medio, mejor, ¿no? Porque una población sana. Llegado a una determinada edad, una población sana que puede vivir 30 años por encima de su edad productiva. Y ahora mira, voy a enganchar la maldad, voy a duplicar la apuesta, ¿vale? Y la engancho con el siguiente tema. A ver, dobla. Vanessa, creo que nos vamos. acabas de puntualizar que una población sana hasta una determinada edad nos parece interesante y después ya, pues a lo mejor, pues mira, es, vamos a decirlo, secundaria, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Puede ser. ¿El coronavirus? Ya está. Ese era el tema. Es que lo del coronavirus, tú te pones a analizarlo. Anda, por favor. Y es, déjame terminar. Sí. Sácate una tarjeta a ti mismo. Lo del coronavirus, tú te pones a analizarlo con maldad, con pensamiento maquiavélico, y tú dices, mabe, no afecta a los niños o afecta menos a los niños. Afecta sobre todo a gente de una determinada edad que además tiene ya una serie de síntomas crónicos que están regulados. Viene de un país donde resulta que tenía una guerra comercial con Estados Unidos. La tormenta perfecta. Irán está bloqueado, ya de la guerra de Irán no se habla. Claro. Los aranceles chinos ya nos lo hemos liquidado.
Y Trump, desde hace un tiempo, escribe menos en Twitter. O sea, está muy tranquilito, ¿eh? Está muy tranquilito. Últimamente lo que pasa es que no se esperaba, bueno, que los italianos, como siempre, que... meten la pata. Eso no estaba previsto. Los italianos van por libre. Pero vamos, hombre, no es que uno piense, pero no, vamos. No, ya lo veo, que no lo sé, pero vamos. No, oye, pero aquí escúchame. Aquí deslizando unas teorías desde bueno, luego. Yo, por terminar el tema de la educación, yo tengo una cosa, ¿eh? Por terminar yo el tema de la educación y luego os metéis con el coronavirus y os contagiáis si queréis. Sí, la nueva ley de educación hace incidencia en una cosa que a priori es muy buena, que es elevar los niveles educativos y que no haya tanto fracaso escolar e incidir en el fracaso escolar. Y lo que propone es que termines el bachillerato y puedas tener el título de bachiller con dos suspensos. Eso, a la larga, es empobrecer el sistema. Claro. Y eso, a la larga, es abrir una brecha inmensa entre la gente que puede y la gente que no puede. Porque un chaval que salga de un bachillerato, le hayan quedado dos asignaturas y le den su título de bachiller, el título de bachiller para lo único que sirve es para quedarse en su casa, porque ni puede acceder a la universidad ni puede acceder a la formación profesional. Con lo cual, estamos quitando del sistema a gente y me parece que es muy peligroso. Dicho esto, habla del coronavirus. Pero no, yo puntualizo una cosa. Perfecto. Aparte de lo que tú has dicho. Y la responsabilidad de los padres y de la familia. Porque por mucho que el sistema te permita que tú acabes el bachillerato con dos suspensos, yo, un hijo mío, digo, no, tú no acabas el bachillerato con dos suspensos. Claro, tú. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? Vale, vale, sí, sí, pero es que, vale, pero es que te digo que es que le echamos toda la culpa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, claro, le echamos toda la culpa al sistema, pero parece que nos dejamos caer en manos del sistema y lo que el sistema diga. No, no, mire usted, ustedes son padres y ustedes tienen una responsabilidad con sus hijos. ¿Tú sabes que no te dejan que tu hijo repita si tiene las dos asignaturas, ¿eh? Pues habría que hacer algo. Es que no te deja el sistema. Bueno, pues es que tú pues vas al sistema y le dices, mire usted, mi hijo pues no tiene... puede terminar con dos asignaturas, pero que te digo, pero que los padres, la educación, vamos, ya había una frase por ahí que era: lo que te dan en el colegio es el conocimiento, la educación te la dan en casa. No es mía, está por ahí. Yo creo que muchas veces le echamos mucha culpa al sistema, y estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que no se cuida por eso, pero creo que también hay que mirarse un poquito y decir, oye, espérate, aquí lo de traer niños al mundo supone una responsabilidad que no es solamente traerlo y dejarlo para que el sistema nos lo eduque. A los niños deberían de estar educados más en valores, en la familia, y en una serie de principios de decir, es que irte a la vida con dos suspensos no te va a llevar a ningún lado. Lo que tú dices, ese chaval o chavala tiene ya el futuro chungo. Pero quizás nos falta también la crítica, la autocrítica. ¿Pero cómo se engancha el sistema? Si el problema es cómo se engancha. Si yo todo eso que tú estás diciendo, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, pero vamos, me parece bien. Pero ¿cómo te engancha? O sea, tú tienes tu hijo con dos suspensos y ahora dices tú, bueno, ¿qué me ofrece el sistema público o el sistema privado incluso? ¿Qué me ofrece el sistema? Nada, no hay manera de enganchar a ese niño. Entonces, no es un evidentemente, de los valores que yo tenga, es un problema de lo que me ofrece. Evidentemente eso es un fallo, sí, sí, pero hay familias que ese niño con dos suspensos, vale, perfecto, lo importante es que ya tiene el título de bachillerato. Y no, todo es porque nos comparamos con Finlandia, donde el número de fracaso escolar es mínimo. Y entonces, en vez de analizar... En vez de subir el nivel, lo que hacemos es bajar. Café con leche para todo pues el mundo. Pues lo que pueden hacer es que le den el título de bachiller a todo el mundo. Los contenidos curriculares han empobrecido, vamos, de una manera... No era cuestión de saberse todos los ríos de España, ni saberse todos los ríos de Europa, como el cura de la Salle nos ponía allí en un mapa mudo, ¿no? Y te sabía desde la última fuente del Rin hasta el Guadiaro, ¿no? Yo creo que el sistema educativo nuestro es que está mal desde el minuto uno. Porque yo, creo que lo he contado yo una vez, yo tuve la suerte de que mi hija pues cursó un año en Inglaterra, pero porque un familiar mío estaba viviendo allí, se la mandé y cursó. Tenía 10, 11 años. El sistema, la forma de enseñar a un niño es radicalmente distinto. Aquí estaba memorizando listas, no era de Reyes Godo, pero los tipos de poemas y gilipolleces de esas que yo las escuché y que luego dice, ¿para qué coño me sirve a mí? Pero allí lo que hacían era coger al niño y descubrirle sus potencialidades. Y entonces yo descubrí potencialidades en mi hija con 10, 11 años que yo no tenía ni idea que tenía. Y se la sacaron en el colegio. Para eso sí me parece muy interesante en un sistema educativo. También hay muchos colegios en España con el sistema Montessori, ¿no? No, pero no es el sistema Montessori. Es, mire usted, ¿para qué tenemos un sistema que inunda de conocimiento a los niños cuando yo tengo aquí esto que tiene todo el conocimiento del mundo aquí? ¿Para qué quiero yo saberme cosas de memoria? Es absurdo. El sistema educativo lo que tiene que enseñar es a razonar, a tener capacidad crítica, que vuelvo a lo mismo, de nos interesa o no nos interesa tener... Claro. Pero gente con capacidad crítica, el conocimiento a lo bruto, como nos lo enseñaban a nosotros, que te tenías que ir a la enciclopedia, eso ya es una estupidez, y es que está todo aquí.
aquí, bueno, directamente. Yo escuché a la... No, es incompatible, pero es más interesante razonar que recordar. Yo no leí el proyecto de ley, ¿no? Pero escuché ayer a la ministra que el camino era eso, un currículum menos enciclopédico y más competencial. Ese era el objetivo de la nueva ley. Pero es que el papel lo soporta todo. Claro, o sea, no tengo ni idea exactamente cómo va a ser. O lo que tú quieras. Sí, pero eso, era una declaración de intenciones que se puede... Mira, cuando se implanta en España... Perdona, ¿eso va unido a recursos económicos? Claro. Entonces, no, eso no va a ir a... El BOE lo aguanta todo. Tú pones ahí una declaración que eso lleva una repercusión económica que no va contrastada en los presupuestos. Por lo tanto, queda automáticamente. Mira, como... cuando se pone de moda los trabajos cooperativos dentro de la escuela y la escuela cooperativa... ¿Qué y... Claro. Que un poco lo que intentaban hacer era lo que tú estás diciendo, descubrir las potencialidades, de las personas. Entonces, se hacían grupos dentro de la clase ya no tenía la estructura lineal, sino que era por grupos y demás, y siempre los grupos estaban compuestos pues por distintos carismas, ¿no? Pues la persona que mejor comunicaba, o una persona que se le daba bien el liderazgo, otra persona que se le daba bien la investigación, no sé qué, y así se trabajaba. Tú dices, qué chulo y qué guay está eso. Sobre el papel. Que traducido resulta que al final el trabajo lo hacía, pues el único que era un poco más responsable decía, yo hago el trabajo, y los otros cuatro ya decían, ya aquí está el trabajo cooperativo. Entonces, eso es una cosa y eso ha existido siempre. Otra cosa es cómo los programas o las leyes de educación lo que intenten sea mejorar el nivel educativo de un país, que no es solo en la edad escolar, sino un poco lo que estaba ahí apuntando. El nivel de educación, el nivel de capacidad crítica, el nivel de análisis, que eso se hace a través de los programas de estudio, que es lo que menos le interesa a la gente. Vamos, el otro día en televisión había un programa hablando del número de analfabetos que siguen existiendo en España. Analfabetos funcionales que no son capaces de leer, pero que estamos hablando de una cifra de 6 dígitos, ¿eh? Es que estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que no son capaces de interpretar un texto o de leer no solamente entre líneas, sino de decir efectivamente lo que se está diciendo. Entonces, me enlazo un poco con lo que tú decías, ¿no? O sea, una población poco formada y con poca capacidad crítica, pues vamos, es un caldo de cultivo para lo que estamos viendo. Claro. Bueno, claro. Si me permitís, avanzamos, porque además de todo esto, les cuento que ayer se abrió el Centro de Alta Tolerancia Fermín Salvochea, que lo estamos esperando también una apertura bastante, bastante interesante. ¿Cuántos años ha tardado? Ha tardado, por eso estaba yo, no tengo el cálculo, pero... Se empieza a hablar de él en 2017. Pues fíjate. Y además entonces no se llamaba Centro de Alta Tolerancia, sino de baja exigencia. Sí, pero vamos, a mí los dos términos me chocan. Más allá, la funcionalidad es lo que nos interesa, ¿no? Sí, sí, alta tolerancia, baja exigencia. O la función, mejor dicho. Es que tú, ese nombre, no sé yo... que no me dice nada. Lo mismo, bueno, puede servir para un centro de... Me da igual que sea alta tolerancia, de sin techo, que de energía, de alta tecnología, ¿no? En definitiva estamos hablando de atención a personas... Pero me parece que es mucho más noble el trasfondo de lo que tiene ese centro que el nombre o lo que lo hemos convertido en la polémica que lo hemos convertido, cuando además no ha habido una unión dentro de todos los concejales ni siquiera un apoyo a lo que debería ser. A mí me parece que ese centro era necesario. El nombre es lo de menos. El nombre además... Es una propuesta, ese de alta tolerancia, es una propuesta del PSOE, porque la que tenía el anterior equipo de gobierno era baja exigencia, sí. Y se hace copiando los modelos que hay en otras ciudades. En Sevilla hay un centro de alta tolerancia, en Córdoba hay otro, en Granada hay otro, que son necesarios para la ciudad, pero que bueno, que como en Cádiz todo lo tenemos que rodear de polémica, pues así estamos. Bueno, una más. En cualquier caso, felicidades por la apertura y que bueno, más allá de la denominación, que cumpla su objetivo de la mejor atención a las personas sin hogar, en las que además de atenciones veo que le van a dar formación, ¿no? Oye, de alguna manera también, o eso un intento de reinsertar. En la antigua comisaría. ¿En la comisaría? Sí, esto es el Arco Garicochea. El Arco Garicochea. Lo que es triste también. De calor en la noche, local, ¿no? Donde puedes desayunar, cerca también de María Arteaga. Lo que es triste también es la cantidad de asociaciones que hay que se han desvinculado del proyecto, cuando al principio, si uno tira de hemeroteca, en el 2017 la Asociación Pro Derechos Humanos estaba trabajando codo a codo con el ayuntamiento y poco a poco se han ido desvinculando y al final, pues bueno. Pero recientemente se ha hecho el censo de sin techo aquí. ¿Qué decías, perdona? No sé los motivos por los que se han desvinculado, pero cuando uno se va a las hemerotecas y va viendo en el 2017 las primeras noticias, en el 2018, en el 2018... En el 2018 ya se decía que en septiembre de ese año ya iba a estar abierto el centro, ¿no? Esto es... Pero siempre es lo mismo. La pregunta ya es, si hay un centro que lo monta el ayuntamiento y hay una serie de asociaciones que son privadas, ¿no? Calor en la noche en particular, entiendo. Sí, ¿por qué se desvinculan del proyecto público?
¿Qué ven mal en el proyecto público? Porque si ellos están en la calle haciendo ese trabajo y el proyecto público no les cuadra, algo funcionará mal. Bueno, ese trabajo en concreto no, porque las asociaciones que a lo de la noche de despertar y demás siguen haciendo el mismo trabajo. Esto, este centro lo que viene es a suplir un poco las carencias del albergue municipal, que nada más que pueden estar 3 días. Pero que deberían de trabajar en conjunto, sí, teóricamente. Sí, sí, pero la administración es muy complicada, y entonces... Suya. Ha habido que sacar un pliego y es una asociación la que se ha llevado el pliego y es la que está gestionando el centro. Y entonces las demás ya no juegan. Así parece. Hombre, coordinar eso es complicado. Claro. Y normalmente también cuando tú pones muchas asociaciones empiezan las pequeñas parcelas de poder que quieren tener cada una y en ese tira y afloja pero se pueden perder algunas. Si una cosa le pido yo a lo público o al poder público es capacidad de gestionar. Y tú tienes la obligación, me parece a mí, de que si hay una serie de asociaciones o de organismos o lo que sea que están trabajando en eso, hay que buscar la manera de que esta gente trabaje junta. O sea, que tú montes una cosa y tú cumplas la ley y saques el pliego lo que tú quieras y que al final lo gestione una y las demás se enfaden y ahora cada uno por su lado, me parece que es un error. Hombre, yo no y sé una, si y no, una yo falta creo, del sector público. No es el escenario, eso me parece no. Es lo que estaba preguntando. No sé decir, pero creo no, que el escenario que tú estabas dibujando no me parece que no es. No, pero el resultado, según tú estás contando, sí no, es. No, el resultado no. Lo que estoy diciendo es que cuando se empieza a hablar de este proyecto es una sensibilidad que afecta a muchísimas asociaciones y que al final ha sido el ayuntamiento en solitario quien lo ha llevado. El por qué se hayan ido desvinculando las otras asociaciones, no lo sé. El hecho es que quien lo abre finalmente es el ayuntamiento. El ayuntamiento es administración. Sí. No, pero yo creo que lo debe abrir el ayuntamiento. Me parece lógico que lo abra el ayuntamiento. Lo que no me parece lógico es que tengamos, y te digo para esto como para otra cosa, una serie de grupos que están trabajando en un mismo sector y que trabajan de manera independiente. Y yo creo que el sector público, aparte de todas las cosas que tiene que hacer, una de las cosas que tiene que hacer es ser capaz de coordinar eso y que esta gente trabaje juntos. Y que todo el mundo trabaje de una misma manera, porque si no, te digo para esto como para un montón de cosas más. Y creo que es una falta del sector público esa capacidad, porque tienes que poner de acuerdo a la gente. Y yo comprendo que son de su padre y de su madre, pero bueno, yo en mi trabajo también trato con gente de su padre y de su madre y al final tienes que ponerla de acuerdo. Y creo que muchas veces decimos, bueno, vale, pues si no te interesa te vas. No, no, eso no puede ser. El centro es público, pero la gestión ha salido en un pliego de licitación y se lo ha llevado una empresa. Claro. O sea que a fin de cuentas tú dices, bueno, ya ahora... ¿Ha podido competir en libertad? Y en igualdad todas las empresas y todas las... Sí, pero tú lo acabas de decir, competir. Pero no creo que sea un tema de competir. Y esa competencia lleva que si te lo ha llevado tú, pues ahora te lo va a comer tú. Claro. Y los demás nos mantenemos al margen, que a lo mejor el modelo hubiese sido un modelo de cogestión o... No sé, de todas maneras, con la nueva ley de contrataciones de la administración es bastante complicado. Es difícil. Bueno, si me permitís, antes de despedirnos, felicitaciones. Me imagino que hay que felicitar hoy al Juan Sebastián del Cano, que cumple 93. Sí. 93 años. Se produjo tal día como hoy en el 27. ¿El qué? 1927. Un sábado de carnaval fue. Ah, sí, eso es verdad. Te lo juro. Y el balneario de La Palma también se construyó. Lo votaron un sábado de carnaval. Pues mira, tal día como hoy. Y digo esto ligándolo también con la próxima regata de grandes veleros que vamos a tener este próximo julio, en el que está confirmada, me parece, su presencia del 9 al 12 de julio. Está confirmada su presencia y la de otros tantos buques que estaba viendo por aquí, el Guayas, el Gloria, el Chopin, el Pogoria, el Santa María Manuela Portugal, el Capitán Miranda. Bueno, veremos a ver cómo se nos da, que también es un atractivo de este próximo verano. Sí, el coronavirus no lo permite, ¿no? Hombre, sí, por favor. Mira que yo quería pasarlo por alto. Además, ¿sabes qué pasa? Que el virus con el calor dice que se muere. Sí. Entonces, aquí estamos ya deseando que llegue... Pero ya está aquí el frío lo ha hecho casi. Ya mismo... Por eso Cádiz no tiene ninguna incidencia de coronavirus. Nada, aquí no se ha suspendido nada. Bueno, se ha suspendido la escuela de chino de Cádiz, que he leído la noticia. Sí, pero bueno, ¿qué me dice, Dios mío? Al festival de flamenco han dejado de venir muchos asiáticos. Sí, claro, cuidado. Y la escuela de chino se ha cerrado por simpatía, que se dice en Cádiz, porque realmente no había ningún caso de alarma. Lo que pasa es que es una escuela de niños chinos, de hijos de chinos, que ellos, por respeto a lo que está pasando, pues han decidido cerrar sus puertas. Qué cosas, ¿no? No, pero los chinos tienen ese concepto de la honorabilidad, de la dignidad y de la solidaridad que no tenemos nosotros. Bueno, pues nada, que no cunda el pánico, que es lo que decimos siempre. Bueno, y para terminar, a petición de Ignacio y no solo... Bueno, tampoco... Oye, ¿habéis tenido invitados raros en vuestras bodas o habéis ido a alguna boda de alguien en el que hubiese algún invitado extraño? ¿La familia cuenta? ¿No? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, esto es el hermano de la novia. Exacto, Es la pareja del hermano de la novia, ¿no? No, yo creo que es el hermano. No, el hermano sí y su pareja.
lo que lleva por pareja, le estamos hablando en definitiva de una llama. Pues llama se llama, decía la canción. Llama, llama. Exacto. Sí, sí. Pues llevar una llama vestida de smoking a una boda, hombre, no me da gran que original. ¿Cómo es la historia? La historia es de un par de hermanos que ella le dice, mira, el día que yo me case, le dice el hermano a ella, el día que tú te cases me voy a presentar allí con una llama. Y dice, nada, ningún problema, está invitada. Oye, 5 años después, entonces la hermana no tenía ni novio, encuentra pretendiente, encuentra sitio donde casarse, incluso motivos para hacerlo, y el hermano se presenta con una fantástica llama, pues llama se llama, vestida con un smoking alquilado. ¿Eso dónde ha sido? Esto ha sido... En Estados Unidos, ¿dónde va a ser? Estaba buscando el estado, no sé exactamente dónde. Pero a mí me parece, dos puntualizaciones sobre esta noticia. Primero, quitarme el sombrero con el hermano, que hay que... Magnífico, me parece estupendo. Y segundo, que esto sea noticia es para revisarnos lo de eso. ¿Porque empieza a ser normal esto? Porque es que yo... Ya es que no, noticia... Es que tenemos un problema en el tratamiento de la información, yo creo, ¿eh? Y engancho otra vez con el coronavirus. Al contrario, esto nos da la dimensión de por dónde vamos. Sí, yo la mención de que los americanos están, pues, son carajotes. Y la gente se van a colar en las bodas con cosas extrañas. Ya, bueno, en las bodas y en lo que no son las bodas. Pero eso ya ha pasado, ¿eh? Yo me he colado en bodas con cosas muy raras. Comuniones, lo próximo, ¿no? Claro, pero que te digo que no solo a las celebraciones, que estamos llegando a un estado de esquizofrenia social, que cualquier día, pues bueno, estas cosas ya son casi normales, ¿no? Bueno, normales, quiero pensar que todavía, ¿Te has visto la foto? ¿Has visto la foto de la...? Si no me ha mandado la noticia, a mí esta noticia no me ha mandado. Ah, claro, a ti te dejan en santorales. O sea, que a Vanessa y a mí... A vosotras para santorales, nada más, ¿no? A nosotras para cosas propias de nuestro sexo. Voy a intentarlo ahora con Juan, a ver si tenemos la posibilidad, Juan, de enfocar ahora aquí a la... La novia, el hermano y la llama. Cuidado, si se le abre el WhatsApp y todo, te cuidas. Vamos a tener ahora aquí un percance. Bueno, en cualquier caso, no sé, Yolanda, me inquieta un poco el pensar que tú dices que esto empieza a ser normal. No sé qué tipo de boda vas tú, de qué... No estoy hablando solo de la boda. Llama. Ayer me contaba un profesor de la Universidad de Santiago de Chile, que estaba aquí para un congreso, que en Chile ya la cosa es tan loca que ya se permite a los alumnos ir con su perro o su mascota a clase. Con perro, evidente, sí, ¿no? Claro. No. Zona amigable de perro, entonces que podían ir. Y que hace unos 3 meses o por ahí había pasado una cosa en la Facultad de Medicina de allí de Santiago de Chile, y era que los alumnos se habían puesto en contra, porque eran animalistas, del maltrato a las ratas de laboratorio, y habían liberado todas las ratas del laboratorio. ¡Wow! Y entonces el festín de los perros. Esperemos que no estén escuchando lo que ha dicho aquí Antonio, ¿eh? Pues... ¡Qué barbaridad! Antonio, lo llevas claro, ¿eh? Con lo de tu historia del sapo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Así que te la deja un alto. Bueno, pues hay que tener cuidado, que nos estamos volviendo locos. ¿Yo puedo traer a mi perro la próxima tertulia? Bueno, que no me das conmigo. ¿Por qué? Porque ¿no te gustan los perros? ¿Eh? No me dan miedo. No es que no me gusten, me dan miedo. ¿Cómo te va a dar miedo a mi perro? Mi sí, perro es como todos una oveja. Los perros me dan miedo. Bueno, a mí me dan más miedo los políticos que los perros. Ah, no, a mí los perros. No. ¿Sí? Claro. Los perros no hacen nada. Tener cuidado en cualquier caso a las próximas celebraciones que hay, y sobre todo hay que tener cuidado con decirle a un hermano a que no hay. A que no hay. Porque esta es la típica, la historia es en una que no hay. Clásico. Sí, sí. Y de memoria, ¿eh? ¿Eh? Porque después de 5 años acordarse de que la cuenta. Hay que ser de memoria. Y de aburrimiento. El nota tenía poco que hacer, porque hay que irse a un sitio, buscar una llama, buscar un smoking que tú le puedas poner una llama. Estamos aburridos. En Oregón, que no sé dónde ha sido, hay unos sastres de llamas. De llamas. Tú lo llamas y él te hace, ¿no? Bueno, todo esto es porque ya la gente de historia sagrada sabe poco, pero Caín y Abel eran un claro ejemplo de que estas cosas se pueden acabar de otra manera. Terminó muy mal, puede terminar muy mal. La verdad es que sí. Hay que leer el santoral todas las mañanas. Recomendación para nuestro oyente. Y por las noches hacer el puchero. Y por las noches puchero. Exacto, y cumplir con tu mandamiento. Hombre, por favor, eso siempre. Siempre. Pues damos un diploma al final, ¿eh? Sí. Mandaremos al final un diploma, en principio del año que viene. ¿Y cómo certifica que ha...? Nos tienen que mandar, lo vamos a hacer por redes sociales, nos tienen que mandar fotos diciendo que lo han hecho. En la última página del calendario hay un para hacer un check-in. Exacto. Y al que nos lo mande le damos un diploma. Ajá, bueno.
¿Compulsado por algo, por alguna entidad? Compulsado por la parroquia del Rosario. del barrio, por el párroco del barrio. Bueno, no sé si llevarlo a la parroquia del Rosario o al Manteca, pero en alguno de los dos sitios lo vamos a compulsar. Bueno, pues dicho queda. Ignacio, que ha sido un placer como siempre. Igualmente. Y a no mentir por ahí, ¿eh? No, mentir. No, yo. No sé por qué lo digo. está entre lo de la llama y esto, me está dejando fatal. No, yo no soy así, ¿eh? Yolanda, que ha sido un placer. Igualmente. Y gracias por las enseñanzas del santoral y nada, tú solo. Nada, ¿eh? Para eso estamos. Solo faltaba. Vanessa, muchas gracias por estar por aquí. Y a ti no te digo nada, bueno, doctor Ares, después de lo del sapo ya nada no será igual, ¿eh? Ya te lo digo, gracias Antonio. Ten cuidado, mete lubina y no metas sapo. Tienen una muerte mejor. Después de una mala noche de sapo. Nada, hay que centrarse en la dorada. Si me lo permiten, vamos a hacer una pausa, nos reponemos y volvemos en unos minutos aquí en El Mirador, donde acabéis hasta ahora. Y hoy desde El Mirador, una vez más, nos queremos asomar a nuestras empresas del metal, precisamente en un momento crucial, creo, si es que nunca se ha dejado de serlo también para nuestras empresas, pero también un momento de celebración. Vamos a ver, a tomarle el pulso precisamente de la mano de FENCA con su presidente y con su secretario. Presidente de FENCA, Diego Chávez, buenos días. Buenos días. Los primeros felicidades, ¿eh? Vaya por delante. Muchas gracias. Reconocimiento con la bandera de Andalucía, ¿no? Pues reconocimiento con la bandera de Andalucía después de 42 años de existencia, que creo que para este sector y para esta industria del metal era necesario e imprescindible que se lo dieran. Uh-huh. José Muñoz, buenos días, felicidades también por la parte muchísimas que le toca. Gracias. Que digo que se recibe además en un momento crucial, aunque el momento en el sector del metal en Cádiz siempre es crucial, ¿no? Nosotros siempre tenemos muchos frentes abiertos, lo sabes porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, uh-huh, ¿no? El sector es tan variopinto, dentro de lo que es el metal, es tan variopinto, sí, que siempre tenemos tareas pendientes. Y hemos hablado en ocasiones del sector de talleres, del sector de la fontanería y de la instalación, también de nuestro campo de Gibraltar, que también somos de ámbito provincial, y allí hay también preocupaciones que nos mantienen en vilo y expectantes. Pero bueno, un reconocimiento como el que nos dieron es bienvenido, supone que refrende y reconoce la labor que estamos haciendo y nos pone y nos carga las pilas. Eso es lo que voy a decir, trabajando. O sea, aquí el reconocimiento no es solo por estos 42 años que llevan, sino, bueno, lo voy a decir yo, por otros 42 al menos, sino quiero decir, esto también es un empujón y una inyección de moral y no solo de apoyo precisamente a un sector estratégico y clave en esta provincia. Un sector estratégico que a veces está mal mirado, pero que realmente cuando el sector estratégico, por decirlo de alguna manera, cojea, hace mucho daño, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, es una palmadita en la espalda que a todo el mundo le viene bien y entiendo que es una palmada en la espalda que hace que cojamos otra vez aliento, fuerzas y sigamos pues... En la lucha. Como tú dices, o en la lucha y otros 42 años más. Efectivamente, como efectivamente. Bueno, ahora después tendremos ocasión, si acaso, de ver precisamente ese reconocimiento. Antes, sin embargo, me voy ya a la cuestión de la actualidad. Vamos a pisar el terreno que ustedes pisan habitualmente. Voy con la actualidad inmediatamente. Me imagino que malas noticias, y ustedes la habrán recibido de muy mala gana, la reestructuración planteada por Airbus en esta provincia. Bueno, nosotros todo lo que sean reestructuraciones de industrias tractoras las recibimos mal porque sabemos que lo que pueden ser 44 puestos de trabajo como se habla en la provincia por parte de Airbus dentro de la industria auxiliar al final conlleva mucho más, ¿no? Y creemos que nada de esto es bueno. Sí que pedimos que haya a lo mejor una especie de proyecto donde se miren un poco cómo se puede reestructurar el trabajo de Airbus para que esta provincia, que ya está castigada de por sí por el desempleo, no se vea aún más castigada y que se reparta equitativamente para que estemos lo menos perjudicados posibles. Uh-huh. Ahora se habla precisamente de la reestructuración, sabemos de Airbus en el CFC en concreto del puerto Santa María, pero es verdad que ustedes denunciaron hace un tiempo que había un goteo continuo en lo que son empresas auxiliares, estamos hablando de la matriz Airbus, pero en los últimos tiempos ha habido un goteo incesante de pérdidas de empleo de casi medio millar.
Efectivamente. Verá, no es una cifra que hayamos dado así a nuestro libre albedrío. Sabes que dentro de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz funciona un consejo aeronáutico que tomó la determinación en su momento de encuestar a sus miembros asociados para ver cómo había evolucionado el empleo en los últimos meses. Y las cifras que han arrojado esas encuestas son esas. Uh-huh. Estamos hablando de la pérdida en los últimos meses de 500 puestos de trabajo. Son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos, es un tercio del que se generaba actualmente, pero sí que veíamos cómo las tractoras iban asumiendo carga de trabajo y las Tier 1 iban también, digamos, asumiendo cuotas de mercado que en un principio tenía esta cadena de suministro establecida. Y las cifras que barajábamos en ese consejo eran casi de 94 millones de euros de facturación. Por lo tanto, estamos preocupados, estamos expectantes, apoyando desde FENCA al Consejo Aeronáutico de la CEC para que podamos aunar esfuerzos. Y bueno, y también muy reivindicativos con lo que tendría que ser un plan, digamos, de reconversión del sector que contara con Airbus y con sus Tier 1, pero que también le diera cabida al sector auxiliar, que hoy tienen 1.000 puestos de trabajo en la actualidad y que tendría que conocer de esas decisiones desde el primer momento para saber hacia dónde orientarse, saber hacia dónde invertir y hacia dónde formar a su capital humano. Presidente, porque esto es fundamental de cara a todos los asociados de FENCA, saber precisamente de una empresa de la solvencia y tractora y de la entidad de Airbus hacia dónde se va para saber si aquí en esta provincia, vamos a decirlo así claramente, se puede apostar por este sector o quizás no tanto, ¿no? Claro, siempre desde cualquier tractora que depende en gran medida de una cadena de suministros, como puede ser aquí el aeronáutico o el naval, si esa cadena de suministros no conoce cuáles son los planes, no se puede preparar. Al final siempre vamos un poco a contramano. Uh-huh. Entonces, muchas veces nos cogen las prisas porque nos tenemos que reconvertir en espacios de tiempo muy limitados porque no conocemos hacia dónde va el sector. Entonces, sí que es verdad que cualquier plan estratégico que se llegue a cabo desde cualquier tractora, lo normal es que sea consensuado o, si no consensuado, como mínimo comunicado a esa cadena de suministros para que podamos reestructurarnos en la medida de lo posible. Y como bien ha dicho José antes, si hay que hacer algún tipo de inversión o no hay que hacer algún tipo de inversión o hay que hacer algún tipo de reestructuración interna, saber hasta dónde tenemos que llegar y cómo podemos llegar hasta allí. Hablando de reestructuración y de capacitaciones, presidente, estábamos pendientes desde hace no sé qué tiempo, casi prefiero no hacer memoria, del CFA, y en los últimos tiempos ustedes han vuelto a lanzar un llamamiento para que aquello se ponga en marcha y sobre todo que no vengan oscuros nubarrones advirtiendo de que ese centro tan esperado se pueda ir a otra provincia. Bueno, esperemos que no. O sea, después de todo lo que se ha invertido, de todo lo que se ha trabajado porque ese centro se pusiera aquí en Cádiz, que además creo que sería un hito porque en temas de investigación y desarrollo en estos dos tipos de sectores creo que seríamos pioneros en España, por no decir Europa, creo que es algo que se ha luchado mucho como para que ahora veamos siquiera la posibilidad de que se pueda escapar de aquí. Lo que sí pedimos, como siempre, es que las administraciones, al fin y al cabo, se tienen que poner las pilas. Uh-huh. O sea, y igual que hablábamos antes de que la industria auxiliar o cadena de suministro tiene que ir de la mano de la tractora, al final las administraciones tienen que ir por delante nuestras, porque lo que no podemos permitirnos es que, porque una administración no tome las decisiones correspondientes, aquí no se puede investigar y desarrollar y que vayamos al final a contrapié. Uh-huh. ¿Qué es lo que le queda al CFA para que se ponga en marcha? Las instalaciones, recordemos, que están ahí en la planta de Navantia Puerto Real. Ahí esas que están funcionando son, pues, no están funcionando, quiero decir, esas que están ahora mismo como sede son provisionales. Eso es. Tendrían que haberse iniciado ya, cuando menos, los movimientos de tierra
para la sede definitiva, y luego había unas licitaciones acerca de los contenidos para iniciar el proceso de investigación y desarrollo que quedaron desiertas. Porque para quien no esté familiarizado con este centro, exactamente, ¿qué es lo que viene a representar este centro, el CFA, Centro de Formación de Formación Avanzada? Eso es. Lo que se pretende es que en ese inmueble residan proyectos de innovación a la carta, que Airbus y su industria auxiliar, Navantia y su industria auxiliar, inicien acciones de investigación que vayan ligadas, pues una será a la soldadura, claro, otra a la calderería, a los buques no tripulados, a nuevos sistemas de propulsión, a lo que sea. Uh-huh. Residiendo ahí con toda la dotación de ingeniería en ese centro. Permite sinergias, permite que se haga networking, permite ahorrar en costes, y se convierte en un hito en cuanto a que, como decía el presidente anteriormente, no existe actualmente ninguna experiencia que se le pueda parecer. No podemos perder este caballo, perder esta línea tan importante de trabajo futuro. Ya que hemos establecido precisamente el nexo de unión entre Airbus y Navantia, como es el CFA, que esperamos que cuanto antes se ponga ya a disposición de la sociedad gaditana y del empresariado, pegue un salto inmediatamente a Navantia. La sensación que se tiene en Navantia ahora mismo es muy positiva, por un lado, incertidumbre por otro. Dicho de otro modo, muy satisfactorio, parece que va la actividad en el centro de Cádiz, en el astillero de Cádiz y San Fernando, quizás no tanto que está la expectativa el de Puerto Real. ¿Vamos bien o no es del todo acertado el diagnóstico? Creo que es acertado el diagnóstico. O sea, ahora mismo tenemos una actividad, como es la actividad de reparaciones, enfocada sobre todo a las grandes reparaciones y a los grandes refits de cruceros, que va viento en popa. Va viento en popa hasta el punto de que hace cuestión de poco menos de un mes había unas jornadas realizadas entre Navantia y Fenca. Exacto. Donde se ponía el tema del crucero en primera línea, porque veíamos cuál es la capacidad que tiene el crucero de regenerar riquezas en esta provincia, ¿no? Ese crucero, hay que tener en cuenta de que, como decíamos allí, solo llegamos hoy solo y exclusivamente al 20% de lo que el crucero genera, con lo cual tenemos un nicho de mercado ahí casi de un 80% en ese tipo de reparaciones. Sí que es verdad que luego tenemos la otra orilla, por decirlo de alguna manera, donde realmente la construcción ahora mismo está un poco. Sabemos que hay ofertas lanzadas, sabemos que hay, pero ahora mismo está en esa incertidumbre de que no sabemos qué le va a pasar o qué tiene previsto la factoría de Puerto Real, la factoría de las más grandes que hay en Europa y que no puede estar dedicando a hacer construcciones que conlleven 200, 300 personas. Es verdad que también venimos de una época dorada como han sido la construcción de los petroleros, ¿no? Venimos de una época dorada como ha sido la construcción de los petroleros, pero volvemos al sinsentido que siempre ha tenido la construcción naval aquí, donde hay unos picos y unos valles que son tremendos, donde entre gran proyecto y gran proyecto pasan años. ¿Y entonces y eso qué empresa lo sostiene, presidente? Eso lo sostienen muy pocas empresas y es muy difícil de sostener, y a la vista estamos que cada vez vienen nuevas empresas y vienen apareciendo empresas nuevas. ¿Por qué? Porque al final no llegamos nunca a tener una constante en el trabajo que nos permita pues mantener una plantilla continua. Es verdad que nos estamos salvando un poco por el tema de reparaciones, porque reparaciones está acaparando a mucho personal, esperemos que acapare a mucho más, y de ahí fue nuestra petición de que hay que ponerse las pilas en el tema de la formación y la capacitación. Estamos faltos de personal, y estamos faltos de personal solo con lo que hay ahora mismo en la Bahía de Cádiz. Si queremos aumentar, no tenemos capacidad para aumentar. Exacto, secretario, eso es una reivindicación que hacen ustedes histórica y que además ahora cobra mayor sentido, porque es verdad, antes decíamos que no había barcos y había formación y había trabajadores, y ahora cada vez estamos invirtiendo la tendencia que van a llegar, y de hecho llegan los barcos, y a lo mejor no tenemos el personal cualificado que demandarían esas obras. Está constatado, no es a lo mejor, está confirmado que no hay personal cualificado con los requerimientos que las empresas necesitan porque les imponen sus clientes.
Nosotros continuamente estamos demandando formación. En la formación reglada, te pongo por ejemplo, si hay 4 o 5 centros en la provincia que den cursos de soldadura, están saliendo a lo mejor 80 o 90 alumnos titulados al año. Esa tasa no es suficiente, esa tasa de reposición no es suficiente, nada más que para nuestro sector. Esta reflexión que se hace con las tractoras que conocemos aquí la compartimos en la cadena de suministro de las grandes tractoras del campo de Gibraltar. Es un problema que es endémico de toda la provincia y de nuestro sector. Nosotros le pedimos continuamente a la Administración que sea proactiva, que nos oiga, que sea valiente y que reflexione con nosotros hacia dónde quiere que vaya la formación. Si la Administración programa cursos porque son los que ellos son capaces de impartir, no van necesariamente a obedecer a las necesidades que tiene nuestro sector. Entonces, óigannos, hablen con nosotros, vean de qué especialidades se requieren profesionales y sobre eso programen. Fíjate, hablábamos hace muy poco de algo que está ahí ya. Estamos hablando de que dentro de muy poco vamos a tener un parque de vehículos híbridos, de vehículos eléctricos, de vehículos con gas, y todavía no se está dando una formación reglada de la mecánica de ese tipo de perfil de vehículo, ¿no? No tiene sentido que la empresa, una vez más, tenga que invertir de su cuenta de explotación para formar a sus trabajadores actuales o futuros. La administración educativa y la que tenga responsabilidades en las políticas activas de empleo tiene que ser más rápida, tiene que ser más proactiva y tiene que oír antes a la empresa que a su propio sistema endogámico. Antes de volver a la generalidad de todo lo que se ocupa FENCA, que es amplísimo el sector, por cerrar el capítulo un poco de marítima, teníamos el clúster marítimo del que esperamos mucho, aludiendo un poco a lo que decía el secretario en cuanto a formación, de ahí, del clúster se espera mucho también en este capítulo. El clúster ya puso encima de la mesa en su día un documento que se le trasladó a las administraciones, un documento que ponía cuál era la debilidad del sector en cuanto a temas de formación y capacitación, y se le trasladó de nuevo a la nueva corporación que entró en la Junta de Andalucía y del cual aún no hemos recibido respuesta, y espero que algún día se nos llame y se nos siente encima de la mesa para poder debatir de nuevo cuáles son las necesidades que necesitamos. Y avanzar sobre aquello, ¿no? Y avanzar sobre ese documento que ya tuvo mucho trabajo, que se trabajó desde agentes sociales, administración, empresa. Y yo creo que es un trabajo ya hecho, realizado, independientemente de que hubiera un color o otro color en aquel momento en la Junta de Andalucía, pero que al fin y al cabo es un documento que pone de manifiesto qué es lo que necesitamos y en dónde habría que poner el ojo para poder llevar y recibir esa formación que es tan necesaria para nosotros ahora mismo. Por último, presidente, para concluir esta apuesta al día que nos hemos propuesto hoy hacer con ustedes en FENCA, han tenido ustedes asamblea recientemente. ¿Alguna novedad destacable? Bueno, pues novedades destacables ahora mismo con respecto a FENCA, pues que seguimos trabajando, que parece ser que los resultados están siendo positivos y que el trabajo que estamos realizando está dando sus frutos, de ahí ese reconocimiento, como hablábamos al principio, de esa bandera de Andalucía, que indiscutiblemente, como decíamos, después de 42 años, no es solo mérito de los que estamos a día de hoy, sino de los que arrancaron y de todos los que han pasado por esta federación. Y lo único que esperamos es fuerzas para seguir y confianza de nuestros asociados para seguir al frente de esta federación, que al fin y al cabo mueve, pues como hemos dicho muchas veces, a más de 700 empresas dentro de la provincia de Cádiz. Ajá. Sin duda parece que los tiempos no vienen fáciles. De hecho, estaba viendo, me imagino que le han afectado a usted, hablando del el efecto coronavirus en versión económica, le ha afectado a ustedes la suspensión de una importante feria que había en Singapur, un poco del sector precisamente de auxiliares naval y demás, ¿no? Pues sí, teníamos prevista acudir a la APM de Singapur, y se ha retrasado hasta finales de septiembre, principio de octubre.
Esperemos que para esa fecha ya esto esté un poco más controlado y sea más seguro poder viajar. Uh-huh. Porque sí, porque al final a Asia, que queramos o no queramos, todas las grandes firmas tienen allí sus centrales de compras y realmente si quieres ver al cliente tienes que ir a su casa. Uh-huh. Pues no me queda más que despedirles, pero como empecé, vamos a intentar recuperar precisamente la imagen de ese reconocimiento que tuvieron el otro día con la bandera de Andalucía, al reconocimiento de estos primeros, vamos a decirlo así, 42 años de vida de FENCA, primeros 42 años de éxitos, de lucha y de entusiasmo, con el que yo me imagino que esperan, como decíamos anteriormente, seguir otros 42 al menos, y que lo veamos nosotros, ¿no? Y que lo veamos todos. Exacto. Secretario José Muñoz, ha sido un placer. Nos quedamos igualmente más tranquilos precisamente porque vemos que aunque vengan tiempos difíciles, desde luego ustedes no se doblegan, ¿eh? No, no, que va, de los cobardes nunca se ha escrito nada. Pues eso, felicidades por la bandera y mucho ánimo para seguir en la lucha. Y lo mismo le deseo, presidente, mucho ánimo y felicidades por estos primeros 42 años. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les decimos? Que hacemos ahora un pequeño alto en el camino y a vuelta de publicidad seguimos aquí en el Mirador de Onda Cádiz. Hasta ahora mismo.